Buenos días tengan todos. Queremos darle gracias a Dios que pues en este día pues es un día, decía el hermano Arturo, el hermano Pedro nos decía que es un día especial y realmente es así, es especial. Primero porque un domingo resucitó el Señor Jesucristo y eso es algo importante para nosotros como cristianos, como creyentes. La resurrección de nuestro Señor pues habla precisamente de el poder que Él tiene sobre la muerte, su gracia también concretada hacia nosotros, porque la resurrección manifiesta el que Él había alcanzado el propósito por el cual había venido a este mundo, dar su vida en primer lugar, levantarse entre los muertos para regresar al cielo con el Padre y también para podernos enviar la promesa del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante este día por ello, porque un domingo resucitó nuestro Señor y eso es lo que nos reúne precisamente para darle la gloria los domingos, ¿no? Para alabarlo, para glorificarlo, para escuchar también su palabra. Ese es el principal motivo. También otro motivo es que hoy es el último domingo de este año, el último domingo en el que podemos, gracias a Dios, estar aquí juntos. La verdad es que creo que es un domingo en donde podemos también tener esa actitud de agradecimiento a Dios, de reconocer los favores, su misericordia, la paciencia que ha tenido con cada uno de nosotros, la paciencia que ha tenido con un servidor, por ejemplo. Pues yo creo que hay muchas cosas que yo puedo agradecerle a Dios en su misericordia. Y el día de hoy vamos a estar en esta reunión precisamente expresando esto, o sea, el propósito de agradecer a Dios, y también vamos a estar teniendo algunos testimonios de hermanos o personas que están también congregándose aquí con nosotros, que han estado viniendo, asistiendo ya quizás algún tiempo y que quieren darnos precisamente los motivos que ellos tienen para darle gracias a Dios. Creemos que a través de esto también pues nuestra fe es edificada, porque la verdad es que, como decía el apóstol Juan, ¿verdad? Si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesús ha hecho, él decía, pienso que ni aún en la tierra cabrían todos los libros, precisamente que nos dan testimonio de las cosas que él hizo. Imagínense, Juan lo decía hace 2000 años, ¿no? Hace casi 2000 años decía esas palabras el apóstol Juan. Pues han transcurrido 1900 y tantos años y todavía el Señor sigue haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, de este año, pues tan solamente podríamos nosotros hablar muchas cuestiones. Yo creo que todos quisiéramos el micrófono, todos quisieran el día de hoy tener aquí el micrófono para dar alguna razón. Mire, desafortunadamente ahorita por tiempo no vamos a poder quizás pasar todos los que tengamos que pasar. Pero de alguna manera vamos a escuchar algunos testimonios y son testimonios que nos ayudan a entender precisamente esa gracia que Dios tiene para nosotros, su compasión, su paciencia, y también aumenta nuestra fe porque nos deja ver el cuidado que Él tiene, nos deja ver también la bondad de Dios y también nos deja ver el poder que Dios tiene. Porque algo que podríamos testificar aquí es que hemos visto eso de parte de Dios, hemos visto su poder, hemos visto la paciencia de Él y su amor sobre nosotros. Pero mire, antes de pasar a los testimonios, yo quisiera solamente leer una historia. Prometo ser breve esta ocasión. Algunas ocasiones he querido ser breve, pero creo que luego el tiempo se me va demasiado rápido y por más que quiero ser breve en los temas, a veces nos extendemos. Está aquí en Lucas capítulo 17, el verso 11. Quiero darle lectura a este pasaje porque es un relato muy interesante. Dentro de los evangelios, lo que Jesús hizo con 10 personas. Mire, dice aquí en Lucas capítulo 17, el verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén,
pasó entre Samaria y Galilea. Pasó entre Samaria y Galilea, y dice el verso 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijeron, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, la verdad es que este relato que nos da aquí el evangelista Lucas, la verdad es que es muy hermoso porque refleja la actitud que Jesús esperó, la actitud correcta que Jesús esperó de aquellos a los cuales les colmó de bien, les colmó de misericordia, de amor, de favor, de bondad. Y entonces vemos aquí la respuesta de un hombre que reconoció lo que había recibido de parte de Dios. Entonces nos da este relato algo muy interesante, nos refleja a veces lo que en el mundo puede pasar, también este relato refleja eso. Imagínense, o sea, son 10 personas las que se encontraban en necesidad, y cuántas de ellas recibieron el favor. ¿Cuántas de ellas recibieron el favor de su necesidad? O sea, ¿a cuántas les ayudó Jesús? ¿A las 10 les ayudó? A las 10 personas Jesús les ayudó. Ahora, no era cualquier necesidad la que estas personas tenían. Era una enfermedad de lepra. La enfermedad de lepra era una enfermedad incurable en ese entonces. Ahora ya hay medicamentos, tratamientos que las personas con la lepra y otras enfermedades similares en la piel pueden tomar para ser tratados de esa enfermedad. Pero en aquel entonces, una persona enferma de lepra, pues realmente era una persona que sabía que el final podría ser, iba a ser la muerte, a menos de que aconteciera un milagro. Y entonces estos 10 hombres que escucharon que Jesús estaba entrando a esa aldea, estos 10 hombres reconocen que es Jesús y dice que le claman, le piden la ayuda, ¿verdad? Le están pidiendo la ayuda, o sea, le dicen: Señor, ten misericordia de nosotros. Ese es el clamor que había en ellos, una expresión de ten misericordia de nosotros. Sabían que no había otro remedio para su condición física, para su salud, para su estado físico. No había otro remedio, solamente el milagro de parte de Dios. Y mire, apenas hace 8 días pudimos estar en un hospital que estábamos invitando aquí a varios de ustedes, invitamos a todos, pudimos ir a algunos, gracias a Dios. Y fue de bendición porque hablamos en el hospital que a veces nos encontramos en situaciones donde humanamente no podemos resolver. Donde nos damos cuenta que nuestras capacidades o posibilidades humanas no pueden ayudarnos a enfrentar esa circunstancia. Y entonces Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Y bueno, realmente eso es lo que pasaba con estos hombres. Estos 10 hombres enfermos tenían un problema a lo cual no podían enfrentar ellos solos. Necesitaban la ayuda del cielo. Y lo maravilloso es que Dios había descendido del cielo en su Hijo. Ahí estaba Cristo para traer esa ayuda. Y lo tenían de frente. Entonces imagínense, tienen de frente a Jesús, le piden la ayuda. Y Jesús, ¿qué les dice? Vayan y muéstrense a los sacerdotes.
O sea, parte de la costumbre era que ellos tenían que presentarse ante los sacerdotes, los enfermos de lepra, se presentaban ante el sacerdote y el sacerdote hacía una función ahí como un inspector para ver la condición de la enfermedad. Y el sacerdote miraba las llagas y veía el vello que estaba en la llaga y veía si ya estaba sanado o todavía no, todavía tenía que estar aislado. Y cuando ellos van hacia el sacerdote para mostrarse, en el camino acontece el milagro. En ese camino acontece un milagro. Y ese milagro manifestó la bondad de Dios para con ellos. Ahora imagínense, en el camino van ellos contentos. Van contentos porque se empezaron a ver los brazos, se empezaron a ver los pies, se empezaron a ver el uno al otro. A ver, revísame aquí en la oreja, tenía una llaga con la lepra. A ver, chécame si ya se me curó. Y seguramente ellos se veían el uno al otro y daban testimonio. Daban testimonio, seguramente había un cambio de actitud en ellos. Estaban, ¿cómo se imagina usted que estaban esas personas? ¿Estaban tristes? ¿Estaban ahí preocupados todavía? No, todo lo contrario. La preocupación se había ido de sus vidas. Su rostro ahora reflejaba alegría. Su rostro reflejaba, pues, un gusto que no cabía en ellos. Irradiaban alegría, seguramente, estos hombres. Pero mire, en esa condición, estos hombres, al ir precisamente hacia ese lugar de los sacerdotes y verse limpios, pues solamente uno reconoce que tiene que regresar hacia Jesús, que tiene que regresar con Jesús y darle gracias por lo que él había recibido. Y entonces Jesús se hace una pregunta que creo que sigue haciéndose Jesús en este tiempo. Yo creo que es una pregunta que Dios se sigue haciendo en este tiempo, y no solamente en el fin del año, sino cada vez que usted y yo recibimos un favor de Dios. ¿No fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Amado, mira, la verdad es que imagínate, la Biblia nos dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, hace descender la lluvia sobre justos e injustos. ¿Cómo sería si Dios, cada que nosotros recibimos a diario y constantemente cosas buenas de parte de Dios, que no le diéramos a Dios gracias por lo que hemos recibido? Y que Dios dijera, de aquí en adelante voy a quitarle todo lo que, por lo que el hombre no agradezca. Así como una maestra en el salón de clases, o como los padres a veces le damos a los hijos y le decimos, bueno, si tú no eres agradecido y si tú no das gracias por lo que has recibido, te lo voy a quitar. ¿Con cuántas cosas se quedarían esos niños que no dan gracias a Dios por lo que han recibido? ¿O con cuánto nos quedaríamos por aquellas cosas que hemos dado gracias? Pero imagínate por cuántas cosas nos serían quitadas de las que no hemos dado gracias. ¿Cuántas cosas seguramente has recibido tú y a lo mejor no le has dado gracias a Dios? Entonces imagínate, Jesús esperaba precisamente esa actitud en este hombre. Pero mira, la verdad es que Dios no es como nosotros, ¿no? Dios no es como nosotros, Él no da una bendición y después la quita, porque de alguna forma bendijo a estos hombres, les envió una sanidad a su cuerpo, y aunque aquellos 9 no regresaron a darle gracias, Él no les quitó, Él regresó la enfermedad a ellos. Él los ayudó a mantenerse todavía sanos. Pero yo creo que Dios espera ver nuestros corazones así, agradecidos. Ahora, cuando hay agradecimiento, lo que deja ver este pasaje, mira, lo que nos deja ver este texto es que cuando hay agradecimiento, eso abre la puerta ¿a qué? A la salvación, amado.
Cuando hay agradecimiento en nuestras vidas, cuando tú valoras lo que Dios hace en tu vida, cuando tú le das gracias a Dios por tus hijos, aún hasta por las dificultades que tienes, por las cosas que tienes o aún por las que no tienes, cuando hay una actitud de agradecimiento en nuestras vidas, eso abre una puerta para acercarnos a la salvación o para la salvación. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo a este hombre, al que regresó y le dijo que le daba las gracias por lo que había hecho, lo adoró, le dio gracias, se rindió delante de Jesús y le dijo: mira, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La salvación abre esa puerta, amado. La salvación, la gratitud abre esta puerta a la salvación. Entonces, yo creo que aquellos que están buscando su salvación, aquellos que buscan su salvación, ¿sabes qué es lo que debemos de siempre tener presente? El agradecimiento. Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por aquellas personas que están con nosotros. Gracias a Dios por lo que hemos recibido. Darle gracias a Dios por lo que tenemos. Poquito, mucho, no lo sé. Pero siempre es importante que haya esta actitud. Entonces, con ese corazón, yo creo que es con el que nosotros hoy tenemos que acercarnos a Dios. No son 10 los que fueron limpiados, se preguntaba Jesús. Y reitero, seguramente Jesús se sigue haciendo esa pregunta. Y Dios hace esa pregunta para ver quién de nosotros recapacita y reconoce: tiene razón Dios, no le he dado gracias a Él por todo lo que he recibido. O he perdido de vista agradecerle por mis padres, he perdido de vista agradecerle por mis hijos, que hemos tenido momentos difíciles, pero aún con todo y eso, es necesario darle gracias a Dios por ellos. Y así podemos nosotros hablar de distintas cosas por las que tenemos que agradecerle a Dios. Algo que quería Jesús era precisamente reconocerle a este hombre: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. O sea, alguien quien no era del pueblo de Dios fue el que regresó. Alguien quien no era del pueblo de Dios regresó para darle la gloria a Él. Entonces, amado, pues yo creo que hoy podemos nosotros agradecerle. Nosotros debemos de tener presente que es una actitud o una virtud precisamente el que seamos nosotros agradecidos. Agradecidos con Dios, agradecidos con los que están a nuestro lado. Tu padre, tu madre, aquellas personas que están contigo, tus hijos, hermanos, hermanas, familiares, personas que tienes ahí a tu lado y que seguramente puedes agradecer por ellos. Aún agradecer por aquellos momentos difíciles. Hace 8 días, hablando en el tema, decíamos que a veces los problemas pues realmente prueban lo que nosotros somos. Y los problemas nos ayudan a reconocer lo que necesitamos seguir aprendiendo, trabajando en nuestra vida y nuestra necesidad que tenemos de Dios. Entonces, podemos y debemos agradecerles. Quisiera pasar a los testimonios, amados amigos, hermanos. Queremos invitar aquí a algunos hermanos, nos van a compartir algunas cosas, también esperando que sean de edificación para sus vidas, para su fe y sobre todas las cosas, para que hoy podamos darle la gloria a Dios, porque ese es el propósito también en este día, glorificar a Dios. Y Jesús decía: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Pues yo creo que hoy realmente los que estamos aquí tenemos ese propósito: darle la gloria a Jesús. Él merece toda la gloria. Lo que yo quiero compartirles es con respecto a específicamente al parto que tuve este año, a mi bebé. Fue un parto muy complicado, muy difícil, y no pensábamos que fuera a ponerse así. Yo tengo ya 3 hijos, una niña de 10, bueno, casi 10, una de 7, y mi bebé que tiene va a cumplir 5 meses.
Mis dos primeras hijas nacieron por parto normal, vaya, y pues la verdad es que todo se dio muy bien, gracias a Dios. Nacieron en diferentes hospitales, fueron de 39 semanas y gracias a Dios estuvo todo muy bien. Entonces este bebé pensábamos también que iban a ser por parto normal y todo también muy bien. Pero sí, me gustaría comentar que a lo largo de todo el embarazo, yo siempre tuve mucho miedo. De mi primera hija, pues es el primer parto, entonces pues no se imagina uno lo que viene, ¿no? Y pues ya pasó y sí fue para mí muy traumante, porque a mí háganme lo que quieran, pero que no me duela. Entonces me dolió mucho y pues pues bueno, ¿no? Ya. Mi segunda hija, pues ya sabe uno a lo que va. Y no, pero no tuve miedo, la verdad es que no tuve miedo. Y pues ya, salió muy rápido, nació muy bien, pero en este embarazo tuve siempre mucho miedo. No, la verdad no sabría explicar por qué. Yo creo que Dios de alguna manera preparando mi corazón por lo difícil que se iba a poner, pero yo siempre tuve mucho miedo y orábamos a Jesús, orábamos que fuera un parto bonito, que no me fuera a doler tanto, que me diera valor y cosas así. Pero yo siempre tuve en mi corazón el orar a Jesús que no me fuera a morir. Me daba miedo un momento en el que en mis dos partos había segundos, o sea, ya estando ahí, como dicen, ¿no?, en la plancha, ya con las contracciones, ya empujando para que saliera el bebé. En ambos partos hubo segundos, a lo mejor suena como que contradictorio, pero hubo segundos en los que yo era consciente de que perdí la conciencia. 3 segundos, vamos a decir así, ¿no? Yo estaba así en la labor de... bueno, ya empujando pues, y me perdí. O sea, en el caso de mi hija mayor, yo sé que me fui, regresé y dije, ay, es que estoy dando a luz. Entonces empujé fuerte y salió mi bebé, ¿no? Bueno, y así fue también en el caso de la segunda niña, ¿no? Igual me pasó lo mismo, aunque nació muchísimo más rápido, pero lo mismo, yo sé que me fui 3 segundos y regresando empujé fuerte y salió mi bebé. Esos momentos a mí me daban mucho miedo, porque yo sentía que no iba a regresar. Después de perderme, yo pensaba que no iba a regresar y tenía pero mucho miedo. Entonces orábamos mucho eso a Jesús, que me ayudara, ¿no? Y oraba yo, a lo mejor parecía algo como que pues no tenía razón de ser, pero yo oraba que pues no me fuera a morir. Y eso orábamos. Bueno, llega el momento, ya tenía yo 39 semanas, se esperaba que para ese entonces ya mi bebé fuera a nacer, porque mis dos niñas son de 39. Llega esa semana, me habían dicho, yo siempre me dijeron que era embarazo de alto riesgo, se me subía la presión, yo me sentía muy bien, pero tenía la presión alta y me hinchaba de mis piernas, dolor de cabeza. Entonces me cuidaron mucho en el hospital, gracias a Dios siempre me cuidaron mucho de consultas y análisis y ultrasonido, o sea, fue un embarazo muy cuidado. Entonces me dijeron, pues tú a la 39 semana te vas a urgencias, te sientas como te sientas. Y sí fui, me revisaron y pues no había ni contracciones, no había dolor, todo normal. Bueno, quisimos esperar una semana más, me esperé una semana más, regresamos al hospital nada más para revisión, porque yo me sentía bien. Sí había cierto dolor, pero no era una contracción frecuente, ni siquiera era dolorosa, era molesta, pero no dolorosa. Y finalmente, pues bueno, fue un 3 de agosto, el cumpleaños de mi hija, la menor. Y pues dijimos, pues vamos nada más hacia una revisión, ¿no? Porque pues es que ya tienes 40 semanas y no nace el bebé, ¿no? No vienen las contracciones. Entonces fuimos al hospital, me revisan y pues llevo la presión alta. Y yo tenía incertidumbre, como semanas antes el bebé venía de sentado, tenía incertidumbre si estaba otra vez sentado o si ya se había acomodado de cabecita, ¿no?, para nacer. Entonces les comenté eso a las doctoras y no lo sintieron tampoco cómo venía y me mandaron a hacer un ultrasonido. Y en el ultrasonido pues viene que estaba el bebé bien acomodado, pero tenía taquicardia. Y yo mis plaquetas, también me hicieron un examen de sangre y mis plaquetas muy bajas, habían bajado, pero habían bajado mucho más. Y pues la presión alta. Entonces me detuvieron una media hora ahí en urgencias hasta que el bebé se estabilizara de su taquicardia. Entonces pasó ese tiempo, se estabilizó
y ya me iban a dar de alta, me habían dicho que regresara en 48 horas. Ya estaba la doctora así firmando, digamos, el alta, no sé cómo se le llame, pero de repente se queda pensando y dice, ¿sabes qué? Mejor quédate, porque luego nos dan muchos sustos. Y me dijeron, pues te damos una pastilla para que te provoque las contracciones y pues nazca tu bebé por parto normal. Y dijimos, pues bueno, ya hasta habíamos hecho planes, ¿no? Como era el cumpleaños de mi hija, dijimos, pues ahorita ya me dicen que me regreso en tantos días y pues nos vamos a llevar a la niña a pasear y ya. Y ya no, pues ya no me dejaron salir, ¿no?, del hospital. Bueno, entonces me dieron media pastilla para provocar las contracciones, pero pasaron varias horas. Yo no pensé que fueran a pasar varias horas. Fue a las 2 de la tarde que me dejaron en el hospital. Y pues como eso de las 5, 6, empecé a sentir las contracciones frecuentes y dolorosas. Pero como, digamos, ya me las sabía cómo se tiene que poner, pues yo no hice mucho escándalo, ni relajo, ni nada, ¿no? Yo nada más así, uy, venía la contracción, y yo, uy, o sea, sí pujaba con la esperanza de que pues dilatara rápido y saliera mi bebé rápido como la última vez. Y pues así me la pasé hasta que llegaron casi las 9 de la noche. Ya para esa hora yo ya estaba de veras desesperada, porque ya me dolía muchísimo. Había mucha gente en la sala de tococirugía. Se empezó a llenar de mujeres que estaban, pues ya llegaban con mucha dilatación o con urgencias también de cesárea. El caso es que se llenó mucho el salón, en la sala, eran yo creo unas 10 camas, y pues entraban y salían y se oía el bebé. Entonces, tenían mucho trabajo, tenían muchísimo trabajo. Entonces, bueno, se supone que a mí me detuvieron porque llevaba la presión alta y porque pues me habían provocado los dolores para que naciera el bebé, pero de tanto que se les llenó la sala no me fueron a revisar, no me iban a checar la presión. Yo les pedí que me la revisaran una vez porque me dolía mucho, mucho mi cabeza y pues sí mi presión alta, ¿no? El caso es que ya me sentía muy, muy mal, con mucho dolor y desesperada emocionalmente porque yo me quería salir. Sentía mucha angustia nuevamente de que me iba a morir y yo quería salirme a ver a mis hijas. Era lo que me atormentaba, quería ver a mis hijas. Entonces se da el cambio de turno y llegó un doctor muy jovencito, que pensé la verdad que sería como, no sé cómo les llaman, si practicante o pasante ya ahí, muy joven, y llegó con mucha autoridad y le dieron informes de las mamás que estaban ahí, y la primera a la que le dieron datos fue a mí. Yo no era la de la cama 1, pero llegó primero ahí conmigo. Yo creo que me vi muy desesperada, estaba yo llorando, y me dice, le dan informes de mí, y ya le dice, no, pues esto y aquello, y la presión, y no sé qué, y pide la información de la presión, y pues no me la habían tomado, no me monitorearon la presión, y pues se molestó, regañó a las dos doctoras que se supone debían estarme checando, y dice, a ver, pues el corazón del bebé, y ya le dan el informe de la mañana, y dice, a ver, vuélvanlo a monitorear, y el bebé otra vez tenía taquicardia. Me hace una revisión, un tacto, y yo no había dilatado nada. En todas esas horas de haber tenido las contracciones y yo pujando y todo, no dilaté nada. Entonces ya me dijo, como estaba, les digo, muy, muy angustiada, me dice, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? O sea, un doctor jovencísimo, con toda la sensibilidad del mundo, que de verdad Dios lo bendiga, me dice, ¿quieres que te ayude? ¿Cómo te ayudo? Y yo, nada, es que esto y aquello. Ya le empecé a comentar todo desde el principio y me dice, ¿te preocupan tus bebés? O sea, mis hijas, ¿no? ¿Te preocupan tus bebés? ¿Quieres hablar con tu esposo? Sí, sí, sí. Y entonces ya lo mandó llamar, a mí me llevó a un pasillo y ya pudimos ahí platicar, oró por mí, quedamos que por las condiciones en las que yo ya estaba, que ya estaba con la presión alta, no había dilatado, el bebé con taquicardia, y bueno, yo tengo una cirugía por la cual probablemente no pude dilatar. Me dijo, pues vamos a hacer cesárea, ¿no? Como ves, dimos el consentimiento y quedamos que iba a ser cesárea, ¿no? Para eso eran más o menos las 9:30 de la noche, y les digo, había mucha gente en el lugar y pues pasaban las urgencias, ¿no? Y me dice, ya ahorita ya les dije te voy a pasar a ti, ahorita que salgan de, había dos salas de, ¿cómo les llaman? De expulsión, ¿no? Ahorita que se desocupe una, ya te paso a ti. No, pues sí, así con mi angustia, esperando, ¿no? Y ya se desocupó. O sea, el doctor iba mucho conmigo y me trataba de, de,
de tranquilizar, ¿no? Y dice, a ver, no, pues si es que si no, no, no dilatas. Bueno, entonces ya ahorita que se desocupa, te paso a ti. Pero pasaba el tiempo, o sea, cesáreas, que luego tardaban 2 horas, y me dice, no, ya, ya ahorita se vas a ocupar, ya te toca a ti. Y yo, sí, sí, pero llegaba en los 5 minutos que me decía, ya te toca a ti, me decía, ¿qué crees? Es que acaba de llegar una con más urgencia que tú, dame 2 horas. Y yo, uy, sí, sí, y así aguantándome, ¿no? Y después, ya, ya va a salir, ya, ahorita ya te meto a ti. 5 minutos, y después llegaba, ¿qué crees? Llegó una con meconio, el niño se hizo del baño, tiene que pasar, dame 1 hora. Y yo, sí, 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 aguantándome lo más que pude, y como aparte había empezado a sangrar, a echar coágulos, me dice, híjole, creo que ya hay desprendimiento de placenta, pero no, 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 no creo, yo creo que que no, vamos a esperar. Y todavía me dijo que si me daban mejor la otra pastilla para provocarme más contracciones, y a lo mejor si nacía el bebé por parto normal a las 6 de la mañana, y dije, no, no, ya dame la cesárea, ¿no? Entonces ya se terminó, bueno, ya estaba, les digo, la verdad, parece entonces así vuelta loca, la cabeza me dolía demasiado y yo temblaba, o sea, literalmente estaba así, no sé por qué, la verdad no sé cuál era mi condición, no sé si emocionalmente o aún físicamente, pero yo así toda temblando, con mucho miedo, el dolor. Entonces, pues yo vi que el doctor hizo lo más que pudo. El personal estaba muy ocupado, entonces me dijo, como ya me vio que yo estaba sangrando y él tenía el presentimiento de que estaba habiendo desprendimiento de placenta, mandó llamar mejor equipo, mandó llamar otro grupo de, bueno, un pediatra, una anestesióloga, y mandó limpiar una sala más, ¿no? Entonces, hizo eso, gracias a Dios, yo creo que sí vio él ya lo delicado que se había puesto el momento. Y entonces ya llegó mi hora, para eso ya eran las, no sé más o menos cuánto tiempo tardarían, pero mi bebé nació al 2:15 a.m, o sea, de todas esas horas pasaron, y él nació hasta el 2:15 a.m, ya del 4 de agosto. Pero estaba yo así ya desesperada, y ya cuando me dicen, ya, ya te voy a pasar a ti, ya me han de pedir este personal y ya te toca. Entonces ya me llevan ahí en la camilla hacia la sala de expulsión, y yo ya iba ahí clamando a Jesús que no me muriera. O sea, le dije en voz alta, no en mis pensamientos, o sea, en voz alta, Señor, sálvame, no puedo dejar huérfanas a mis 2 hijas. Y no lo tomen a mal, pero eso fue mi sentir, ¿no? Pues si mi bebé no se puede salvar, pero sálvame a mí por mis hijas. Así en voz alta, y ya estamos en la entrada de la sala de expulsión, y dicen los de limpieza, no, no puede pasar porque está mojado el piso. Y yo así, no, no, de veras que me quería aventar ahí al suelo del dolor. Pero bueno, ya se secó el piso, me pasaron, y entre 2 doctoras me ayudaron a hacerme bolita, sentí 4 piquetes en mi espalda, y ahí me decían que me tranquilizara. Y bueno, ya después fue pasando el dolor de las contracciones, y rápido me hicieron pues lo que es el procedimiento para la cesárea, ¿no? Yo todo el tiempo temblé, hasta le pregunté a la doctora que por qué estaba temblando así, y me dolía mucho la cabeza, como nunca en mi vida, de veras, yo pensé que me iba a morir ahí. Y pues bueno, nace mi bebé. Me dicen, ya, ya nació su bebé, señora, ya nació su bebé. Yo no lo oí llorar, ya despuesito sí. Y eso fue, ya me lo enseñaron. Y después supongo que a él se le quitó la taquicardia. Ya no supe mucho de él. Y ya después ya sentía yo lo que me estaban haciendo. Terminaron. Para eso, durante todo el procedimiento de la cesárea, el doctor que me atendió fue el que me la hizo, pero la anestesióloga y el pediatra que había mandado llamar, como no era su área de trabajo en ese momento, los mandó a él llamar, se dispusieron para venir a atenderme, pero todo el tiempo estaban renegando, todo el tiempo estaban, ¡ay, es que fulana de tal, no hubiéramos venido! O sea, con malas palabras también, la anestesióloga era la más enojada, no conmigo, sino con el personal del turno, porque habían dejado pasar muchas horas, y lo que pudo haber sido algo menos riesgoso, lo convirtieron en una urgencia. Entonces estaba muy enojada y estaba diciendo,
no, pues no hubiéramos venido, a ver qué hacen, se les hubiera convertido esto en una clínica del rancho, y ta, 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 estaban así, diciendo muchas cosas, muy enojada. Entonces yo ya ahí en mi convalecencia, la verdad, hablando muy lento porque no tenía fuerzas de nada, y le dije, gracias a Dios, usted vino a atenderme, usted está aquí porque Dios la trajo. Y fue que se calmó, me dijo, sí, ¿verdad, hija? Y ya, se calmó. Y le dije, muchas gracias, Dios la trajo. Si no hubiera sido, le dije, si no hubiera sido porque Dios la trajo, yo no sé qué hubiera sido de mí. Y se calmó también el pediatra, ya dejaron de estar peleándose ahí con el otro personal al que no tenían enfrente. Salí y mientras el doctor me estaba practicando la cesárea, oigo que dice, así hizo una expresión de molestia, no le hace así como, póngale 50% de desprendimiento de placenta. Se molestó mucho. Yo la verdad en ese momento no tenía idea de que eso fuera una urgencia. Cuando él desde el principio me dijo, creo que ya hay desprendimiento de placenta, para mí pasó así como si nada, porque no tengo entendimiento de esas cosas, y para mí no significó nada. Entonces, después, yo tengo una hernia en el ombligo, y terminan, y le pregunto a la anestesióloga, así como que, oiga, ¿sí me quitaron la hernia del ombligo? Y me dice, no, hija, ¿qué no ves que te metimos por una urgencia? ¿Qué no te dijo el doctor por qué estás aquí así de urgencia? Y yo, pues es que me dijo que porque había habido desprendimiento de placenta. Y dice, pues es que eso es una urgencia, hija, eso es una urgencia. Ya después vienes, te programas y que te quiten tu hernia. No, pues yo no voy a regresar. Pero yo no entendía lo que eso significaba, ¿no? Creo, lo que entiendo es que mi bebé pudo haberse, pues, muerto. Pudo morir mi bebé. No sé si yo me hubiera podido también desangrar, porque tenía de por sí las plaquetas muy bajas. Pero pues aquí estamos, ¿no? Le doy muchas gracias a Dios porque me da la oportunidad de ver a mis hijas, de acompañar a mi esposo todavía en este camino. Mi bebé es muy sano, me recuperé muy rápido y Dios puso a la gente en el momento que la tenía que poner. Y le doy muchas gracias a Dios porque yo creo que no estaría aquí si no fuera que Él escuchó mi clamor, que le dije, no quiero dejar a mis hijas huérfanas. También pues quiero comentar que después de eso tuve semanas de mucha, yo creo que depresión, me sentía muy triste porque habíamos orado como nunca que el embarazo, que mi parto estuviera bien, que me fuera bien, que no doliera, que fuera bonito y todo, ¿no? Me costó mucho trabajo todo ese tiempo tener confianza y llega el momento del parto y fue todo lo que no quise. Fue doloroso, fue traumante, por poco y nos morimos. Y semanas tuve desconfianza de Jesús. O sea, no venimos a echarnos flores. Yo sentía desconfianza de Dios porque no me había escuchado. Era lo que yo sentía. No podía ni orar porque sentí desconfianza de Dios. Pero después, en una reunión aquí, o sea, a pesar de todo, pues yo seguía, ¿no? Me sentía tan frágil, de veras tan mal. Y pues bueno, oraba a mi esposo, ¿no? Y una vez, o sea, varias semanas después aquí tuvimos una reunión de acción de gracias también, una cena del Señor donde recordamos el sacrificio de Jesús, y Jesús me trajo a mente cuando Él me salvó espiritualmente, cuando salvó mi alma, me ayudó a recordar que Él murió por mí, Él murió por mí. ¿Cómo va a tener Dios mala voluntad para mí? Si Él murió por mí, no tenía yo por qué tener desconfianza. Aunque no haya contestado Dios la oración como yo quería, Él me ama. Y si murió por mí, o sea, todo estaba en sus manos. Cuando yo le platicaba cómo me había ido en el parto, a una hermana me dijo, y me bendijeron mucho sus palabras, me dijo, Perita, a lo mejor Jesús no contestó tu oración de que no te doliera el parto, pero sí te salvó pues de morir y aquí estás con tus hijas. Y yo no lo había visto así. Entonces pues todo eso me ayudó a recordar que Jesús, dice la escritura, tiene buena voluntad para con nosotros. Entonces pues así es nuestro Dios, ¿no? Las cosas a veces quisiéramos que fueran diferentes, pero tienen un propósito, tienen un plan, y pues me ayudó a recobrar mi confianza en Él. Tengo confianza en Jesús y somos tan vulnerables, de veras tan frágiles,
que bendito sea el Señor que Él nos sostiene de su mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Pues gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias, mi amor. Pues en este día principalmente, bueno, diario damos gracias a Dios por, principalmente por el día que nos da, ¿verdad? Por todo lo que Él hace por nosotros. Y pues en este día para mí es especial porque, como dice el hermano, ¿no? Tenemos muchas cosas por qué agradecerle al Señor. Y yo me cuento entre una de ellas, hermanos. Mi testimonio es, algunas de los hermanos de aquí ya conocen lo que yo pasé hace 14 años. A mí me diagnosticaron con cáncer de mama y pues para la gloria de Dios aquí estoy para manifestarlo. En esa ocasión, pues ya saben que de ahí para acá, pues esta enfermedad es una enfermedad con la que uno tiene que estar al pendiente porque es un riesgo para toda la vida. Por este motivo, pues hay que estar en diversos chequeos, pues para prevenir cualquier cosa, ¿verdad? Y pues desde el 2005 hasta la fecha, pues estaba todo muy bien, gracias a Dios, mis chequeos normales. Y pues pues bien, yo pienso que fue a partir del año pasado, que en septiembre 23 mi madre falleció. Fue una pérdida para mí, como para todos, ¿verdad? Irreparable. Yo me sentí muy devastada, me sentí muy deprimida. Y pues es que en esta situación los médicos a mí me han dicho que pues uno tiene que mantenerse pues emocionalmente tranquilos porque pues de alguna manera nuestras defensas no están al 100% desde que pasa uno por quimioterapias y todo esto. Entonces pues la pérdida de mi madre fue algo tremendo para mí, me devastó, me deprimió. A la fecha todavía sigo igual, ¿verdad? Yo creo que esto con el tiempo Dios lo va a sanar. Esto fue en septiembre pasado, mi hija se casó en febrero de este año y pues prácticamente en la casa yo quedé sola, ¿verdad? O sea, fueron muchas situaciones las que me pusieron pues muy deprimida, muy mal. ¿Qué pasó? Que en julio de este año me tocó un chequeo anual y resulta que pues no salieron las cosas como yo esperaba. Desde el principio que yo llegué, yo iba por una mastografía únicamente. Me hicieron una mastografía, los médicos tardaron mucho, me dijeron que saliera, que esperara un momento. Me volvieron a meter otra vez, me volvieron a practicar otra mastografía y volvieron a decirme que saliera, que esperara. Y salí. Después de un rato me volvieron a pasar, pero para hacerme un ultrasonido. Entonces como que yo allá, algo así como que me decía algo, anda medio mal. Y ya pasó y me hicieron ya el estudio. Y pues me dijeron que en 10 días me daban el resultado. El resultado se lo pasaban al médico que a mí me atendía. Y ya exactamente ese día pues yo llegué. Una tía que algunas personas ya conocen aquí, que viene de Guanajuato, cuando llega ya se congrega aquí, en esa ocasión gracias a Dios estuvo aquí conmigo, ella me acompañó al médico y yo soy muy cobarde, como dice la hermana Perita, hay veces que nos derrumbamos y yo no quería ver el resultado y le digo a mi tía, ábrelo tú, yo no quiero ver, y empezó a leerlo y todo eso, pero al final decía, ¿no?, que que habían encontrado algunas calcificaciones en BRAF 4. Este tipo de cáncer, ¿cómo se dice? Se puede decir que va por con clasificaciones. BRAF 1, BRAF 2 es algo normal, o sea, todo bien. BRAF 3, pues está así como que medio sí, medio no. BRAF 4, ya hay moderada sospecha de malignidad. Y BRAF 5 de plano, pues es cuando ya se ve un cáncer. Y yo iba con un BRAF 4. Entonces, pues decían eso de las calcificaciones, un BRAF. Y pues le comentaban al médico que tenían que hacerme una biopsia para analizar todo este estudio. Más que nada por el antecedente que yo ya había tenido años atrás. Y pues la verdad, cuando me dijeron mastografía, pues háganme cuenta, digo, biopsia. Yo soy muy miedosa en ese aspecto y pues yo dije, pero ¿por qué una biopsia? Pues o sea, con el ultrasonido, pero no, me dijeron que una biopsia.
Y total, pues desde ahí, hermanos, pues ahora sí que pues yo le comenté al hermano Adán, a algunos hermanitos de aquí de la iglesia, pues que era muy temor, ¿no? Al ir a hacer ese estudio y que pues fuera a salir algo que yo no quería. Y pues gracias a Dios, pues aquí con la bendición, varios hermanitas, pues estuvieron al pendiente de mí, oraron por mí, el hermano Adán, varios hermanos aquí, y pues eso fue para mí algo muy grande, porque digo, yo no estoy sola, ¿verdad? Y ya me hice, llegó el momento en que me hicieron la primer biopsia, y pero como dice la hermana Perita, yo me encontré con unos médicos tan hermosos, de verdad, que Dios no los pone en el camino, porque esa es una bendición. Muy jovencito también, tipo así como colombiano, y él desde un principio, cuando hizo la biopsia, pues fue una biopsia donde iban a mí, yo nunca me habían hecho una biopsia así, fue una tipo con aguja. Y él me dijo que me iba a doler un poco porque, pues, por el lugar, ¿no?, que es muy sensible. Y, pues yo dije, lloré en ese momento, como dice la hermana Perita, yo me mentalicé y estaba llorando y dije, en el nombre de Cristo, que sea lo que quiera. Y él estuvieron metiendo como 6 veces la aguja, yo nada más sentía cómo entraba y salía, pero no me dolía nada, hermanos. Y total que el doctor, muy amable, me dijo que no me preocupara, que él no había visto que lo que él sacó, dice, yo no le veo nada de malo, pero obviamente tenemos que mandarlo a patología para que nos digan, estudiarlo mejor. Y dije, bueno, al menos ya me dio como que un aliento, ¿no? Y resulta que a los 20 días que me dieron el resultado, resultó que el estudio no había servido, que porque yo creo que al momento de meter la aguja, yo creo que un vasito algo se rompió y como que contaminó todo lo que iban a extraer. Entonces, pero a la vez decía en el papel, tejido con sangre y esto y lo otro. Pero a la vez decía, sin alteraciones y sin evidencia de células neoplásicas, que eso yo me metí al internet y dije, pues neoplasia quiere decir cáncer, ¿no? Entonces dije, ay, pues pues ojalá que esto también haya dado este resultado. Y ya cuando llegué con el médico otra vez, otro médico muy jovencito y tan hermosos, tan amables, porque, o sea, son muy humanos. O sea, yo en todo este pasar me he encontrado con mucha clase de médicos. Como al principio, la primer doctora que a mí me diagnosticó con cáncer, pues que Dios la bendiga donde quiera que se encuentre, pero una fue una persona que a mí me devastó completamente, muy grosera. Me dijo porque lloraba, si tú ya te dije que esto no estaba bien, de que te pones a llorar, en lugar de que, bueno, digo, yo ya están como que muy, no sé qué pasó, pero bueno, no la quiero juzgar, que Dios la bendiga donde quiera que se encuentre. Entonces ya entré con el médico y me dijo que el resultado no había sido lo que esperaban y pues que iban a practicar otra biopsia. Ay, yo me puse a llorar, dije, no, otra, no, por favor, doctor, pero es que aquí dice eso, sí, madre, dice, pero es que, pues mire, están diciendo que se contaminó lo que extrajeron y esto, y para mayor seguridad de usted, sobre todo, tenemos que hacer otra biopsia. Y yo me puse a llorar y hasta me dio, se paró y me dio un Kleenex, me dijo, no llore, dice, yo, dice, no me pongo en sus zapatos, dice, porque solamente ustedes saben, yo las entiendo porque pues nosotros pasamos por tantas cosas y las entendemos, dice, cuál puede ser su miedo. Entonces dice, pero mire, y me enseñó la computadora porque ahora todos los exámenes se los pasan por medio de sistema, y la volteó y me dije, hijo, mire, están muy pequeñitos las calcificaciones, de hecho eran de 0.2 y 0.3 milímetros, no eran ni centímetros, están muy pequeños, dice. Yo le aseguro que si usted hace 14 años hubiera venido cuando estaban estos puntos así, usted no hubiera pasado por nada de lo que pasó. Dice, y yo le voy a decir una cosa, para mí esto no es malo, ¿eh? Luego, ¿de verdad, doctor? Dice, sí. Dice, para mí esto no es malo. Pero obviamente tenemos que sacarlas, dice, porque algo que ahorita es bueno, tal vez más tarde pudiera ser malo. Entonces, pues tenemos que sacarlas. Pero no se preocupe, todo va a estar muy bien. Y salí del consultorio otra vez así como que cabizbaja, ¿no? Porque dice uno, hay otra biopsia y eso. Pero ahora me la iban a hacer metiendo un arpón
para que ese arpón, por lo que yo entendí, creo, me parece que le iban a marcar. Por marcaje me dijeron que iba a ser, iba a marcar dónde estuvieran todas las calcificaciones y esto, pero me lo iban a hacer, por ejemplo, yo me interné un día jueves, 11 de octubre, y todo el 11 de octubre tuve el arpón por dentro, y me dijeron que no tenía yo que moverlo porque si no, no iba a servir y esto. Perdón. Y al otro día, el 12 de octubre, entré a cirugía muy temprano y pues como dice la hermana Perita, ¿no? Yo iba con unos nervios tremendos. Yo no sufro de presión alta, pero yo iba con la presión alta porque aparentemente dice uno, pues uno está clamando a Dios, ¿no? De que Dios haga su obra y todo. Y yo siempre lo hice, inclusive fíjense, hermanos, que cuando me hicieron cuando me metieron en el arpón, estaba yo, porque para eso estaba yo esperando en la sala, y todas las personitas, ese día era nada más para puras biopsias, y todas las personitas que pasaban salían llorando, salían con una cara de dolor, y yo las veía y pues yo me espantaba, y otras llorando y apretándose, y una de ellas se sentó atrás de mí, y yo volteé y le dije, ¿me dolió mucho? Y dice, me dolió mucho, y yo iba pero bien espantada, las manos me sudaban. Total que cuando ya entré, ay hermanos, yo me puse a clamarle al Señor. Y yo dije, ay Dios mío, yo lo único que te pido es que me dé la fuerza para no llorar en ese momento que me estén haciendo eso. Que no me duela mucho, por favor, Señor. Y al momento que estaban haciendo eso, yo estaba orando, hermanos, como dice la hermana Perita, a mí no me importó. Yo estaba orando en voz alta, inclusive una de las radiólogas, no sé qué me dijo. Y una de ellas, una jovencita, le dijo, espérate tantito, dice, espérate, porque ella se dio cuenta que yo estaba orando. Ya terminé, le dije, discúlpeme, es que no se preocupe, dice, no se preocupe, está bien. Y ya me empezó a dar unas indicaciones y todo. Y ya me mentalicé, me pusieron anestesia para meterme la aguja. Y miren, hermanos, de verdad que para la gloria de Dios, a mí no me dolió nada. O sea, yo sentía cómo metían la aguja y la aguja la metían muchas veces. Y el doctor Carato, ¿se siente bien? ¿No se siente mal? ¿Se siente mareada? No, doctor, estoy bien. Avíseme si le duele algo. Sí, yo le aviso. Y Carato, ¿cómo se siente? Bien, doctor. Y para la gloria de Dios, hermanos, a mí no me dolió nada de verdad ese estudio. Yo salí y toda la gente se me quedaba viendo y hasta, ¿qué no le dolió? No se lo hicieron, le digo, sí, me lo hicieron. Y no le dolió porque la gente esperaba verme salir como salían las demás. Entonces, pues, imagínense, yo desde ese momento, desde el inicio, yo le doy gracias a Dios porque, como lo he dicho, ¿no? Si yo estoy aquí dando este testimonio, es porque Dios tiene propósitos para mí, no lo sé. Tal vez me los ha puesto y los he hecho, tal vez sigan más propósitos, pero solamente Dios sabe, hermanos. Entonces, pues ya, ya me operaron, me pidieron dos drenos, yo creo que para que supurara. Y yo a lo que más le tenía miedo era entrar a un quirófano. No sé si le comenté a usted, hermano, que yo le tenía tanto miedo entrar al quirófano. Yo le tengo pavor a los quirófanos, y no por otra cosa, sino porque la operación, cuando a mí me hicieron la mastectomía, fue muy dolorosa. Entonces, por eso yo tenía mucho miedo entrar al quirófano. Pero gracias a Dios, entré, la doctora, la anestesista, muy amable, me empezó a decir que me pusiera tranquila, que todo esto. Y pues, todo salió bien. Y ya cuando desperté, dije, gloria a Dios, o sea, sí estoy viendo de nuevo la luz, ¿verdad? Porque entra uno en un quirófano y la verdad uno nunca sabe si va a salir o no. Por muy, muy insignificante que sea la cirugía, uno nunca sabe, hermanos, la verdad. Entonces, ya salí y yo me tentaba, dije, ay, no me pusieron el dreno. Y resulta que los drenos no me los pusieron. Y yo, mi tía entró y mi hija y me dijeron, ¿cómo te sientes, mamá? ¿Estás bien? Sí. Digo, oye, ¿dónde me pusieron los drenos? No, ¿cuáles drenos? Pues los que me iban a poner. No, es que no te pusieron drenos. Digo, ¿pero por qué no me pusieron los drenos? ¿No se les olvidaría? Y me dice mi tía, no, a lo mejor no te los pusieron porque no hubo necesidad. Y eso quiere decir que estás mucho mejor de lo que pensábamos. No, pregúntale al doctor si no les olvidó. Total, que eso fue una parte como de WhatsApp para ella. Así, bueno, voy a ir con el doctor que te pongan tus drenos porque tú estás con que quieres tus drenos. Sí, y total que no hubo necesidad de los drenos. Ese mismo día que me operaron, ese día me dieron de alta, fue una operación
transitoria, ambulatoria, perdón. Y ya me dieron de alta y como al mes, me fui a consulta para que pues que me dieran resultado de lo de la biopsia. Pero yo iba con un miedo, les juro que cuando yo iba entrando al hospital sentía un hueco en el estómago y mis piernas sentía que se me doblaban. Y mi tía, mi hermana, en esa ocasión no estuvo mi tía, estuvo mi hermana. Y mi hermana me abrazaba y me dijo, tranquila, todo va a estar bien, ponte a orar, vas a ver que todo va a estar bien. Y me puse a orar, hermanos, doblé mis rodillas y todo eso en ese día en el hospital. Y pues esperando, dije, pues ahora sí que sea tu voluntad, Señor, y confiando en tu misericordia, ahora sí que, pero yo confiando en que todo iba a estar bien. Ya entré con un médico, todos muy jovencitos, por cierto, como dice la hermana Perita, ahorita hay mucho médico muy jovencito y muy amables. Ya me tocó uno y ya me dijo, ¿cómo está? Digo, bien, pero yo iba, dice, siéntese porque se me va usted a desmayar, ya la veo toda temblorosa. Ya me senté, empezó a ver en la computadora todo el informe que le mandaron de esa biopsia, me empezó a decir que todo lo que me hicieron, todo el procedimiento del arpón, lo de los drenos que no fueron necesarios, y me estuvo diciendo todo eso. Y ya, y volteé al doctor y se me queda viendo y me espantó porque dije, no me vaya a decir algo feo. Y me dijo, en lo final dice, lo más importante es que dice que en todo lo que se sacó, todas las calcificaciones que se sacaron, fueron todo bien. O sea, me dijo, no hubo ni alteraciones, las calcificaciones que se sacaron todas. Y en concreto, dice, todos los hallazgos que encontraron, dice, fueron benignos. A la gloria de Dios. Y en ese momento, hermanos, ya yo me puse a llorar y hasta me arrodillé. Y hasta el doctor me dice, no se ponga a llorar, dice, porque si no nadie va a querer entrar a verme porque van a pensar que les estoy golpeando. Dice, pero muchas felicidades, dice, muchas felicidades, créame, dice, que cada que yo doy un diagnóstico así, dice, también es felicidad para mí, aunque ustedes no lo crean. Dice, muchas felicidades. Y de ahí para acá, hermanos, yo salí desde que yo salí del consultorio, yo salí con otra mentalidad, yo salí como que Dios me había dado otra oportunidad, otra segunda oportunidad de vida. Y de verdad que yo también tengo esa creencia, ¿no? De que Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Tan solo, les voy a repetir, muchas personitas que yo conocí en el hospital se quedaron en el camino, hermanos, no lo lograron. Entonces yo digo, yo casi voy a hacer 14 años de esa cirugía. Y pues le voy a repetir, si estoy aquí es por algún propósito que Dios tenga para mí. Pero yo tengo la más, ¿cómo les puedo decir? Toda la certeza de que si Dios está haciendo eso por mí, es porque Él es bueno, hermanos, Él es misericordioso. Y en el momento en que uno está en aflicción, Él, créanme que uno clama a Él y Él nunca nos defrauda, Él es fiel y es misericordioso. Y después de eso que salí del hospital, yo inclusive me sentí avergonzada, porque yo llegué a dudar también, hermanos, yo llegué a dudar de la fe, o sea, mi fe se desvaneció. Y créanme que cuando yo salí del hospital, le pedí tanto perdón a Dios por eso que yo había hecho, pero a la vez, hasta ahorita, yo le doy la honra y la gloria a mi Dios, porque yo, como en la escritura, ¿no?, decía también que las batallas son de Él y que las victorias serán de nosotros, y yo así lo creo, hermanos, y hasta la fecha, pues seguiré dándole gracias a Dios y poniendo mi confianza siempre en Él, y alabarlo y bendecirlo, porque de verdad que Él es fiel y Él es misericordioso, hermanos. Y pues este es el testimonio que yo quería dar desde hace mucho tiempo, porque yo me siento bendecida, me siento feliz, y pues para la honra y gloria de Dios, hermanos, pues aquí sigo todavía. Gracias, hermanos. Gracias, hermana. En esta cuestión, como decía la hermana, pues desafortunadamente muchas personas se quedan en el camino, en esa lucha, ¿no?, contra esta enfermedad. Es algo muy difícil, precisamente, pues, ver cómo personas quisieran salir de esa condición, de esa enfermedad tan, tan difícil. Y dice Jeremías 33, verso 3, ¿no? Clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces no entendemos cuáles son esas cosas que tiene Dios preparados para nosotros, pero va pasando cierto tiempo y vamos entendiendo el propósito también en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Pues lo importante aquí es que Dios nos da una promesa, es clama a mí y yo te responderé, y también recordar, ¿no?, que los propósitos que Dios tiene son buenos, a veces pudieran parecer difíciles y dolorosos. Vamos a escuchar otro testimonio. Quiero invitar a que pueda pasar aquí la doctora Ángeles. Puede pasar, por favor, doctora. Hermanos, nada más quiero decirles algo, un breve. Con respecto al desprendimiento de placenta, la placenta es la que nutre al bebé. Cuando hay desprendimiento prematuro, es que el bebé ya no va a recibir ni afluencia de sangre, ni alimentación, ni oxígeno, ni nada. Entonces, el bebé se muere. Y ya tenía, Perita, mucho tiempo, ya tenía muchísimo riesgo de que ese bebé hubiera muerto. Fue un gran milagro. Y luego, con la presión muy alta, imagínense. Era la segunda parte de desprendimiento de placenta, prematuro de placenta. La placenta se desprende ya que sale el bebé. Ya no hay bebé, Dios es bien sabio. Además, déjenme decirles algo. Casi una o dos semanas antes de que el bebé nazca, esa placenta ya casi no trabaja. Imagínate, y luego ya con la taquicardia del bebé, la urgencia, porque está sintiendo el rigor de la emergencia. Por eso vienen las taquicardias en el bebé. Bueno, eso era con respecto a, ahora voy con lo mío. Yo sí soy chillona. Yo quiero dar gracias a Dios, y mi testimonio es que yo, como les dije alguna vez, fui 11 años casada. Nunca tuve hijos con el que fue mi esposo. Esme era médico, ya murió. Pero cuando él estábamos casados, justo cuando terminamos la carrera, él se metió con otra persona y me dijo que la embarazó y que la otra señora iba a tener un bebé. Y fue en el día de mi cumpleaños cuando me dijo todo esto y me pidió el divorcio. Le dije, gracias por el regalo, sí te lo doy. Tienes derecho a ser papá. Como yo no te he podido dar hijos, resulta que 3 años después tuve a mi hija. Pensando en que nunca iba a poder tener hijos, tuve a mi hija, a mi primera hija. 11 años más 3 años... 14 años que yo pensé que jamás iba a tener un hijo. Cuando tuve a mi hija, no lo creía. La sentía en mi vientre y sentía bien bonito, pero muy de vez en cuando mi hija se movía. Yo no lo creía. Nació mi hija por cesárea. No lo creía. Pasaron el primer año de mi hija. No lo creía. Hasta que al año, como 3 meses, yo amaba a mi hija, la abrazaba, la bañaba, pero no lo creía. Y la echaba a caminar hacia adelante de mí cuando ya caminaba. Y entre mí decía, esa es mi hija, esa es mi hija, esa es mi hija. Y fue cuando yo empecé a tener muchas ilusiones con ella. Y aún yo todo lo hacía así como mecánico, como. Pero empecé a amar a mi hija cuando ella tenía 1 año 3 meses. Entonces te empiezas a forjar muchas ilusiones con tus hijos. Te cuento algo. Cuando yo de mi hija me enamoré cuando ya estaba grandecita. Mi chiquita, ella jugaba con ella, pero también le pegaba mucho, era muy cruel con ella.
Entonces yo le pegaba, cachetadón, y le regresaba la cara a los 8 meses. Aún no me puedo acabar de olvidar de eso. Ahora detesto a las madres que les pegan a sus hijos. ¿Por qué? Porque a mí me golpearon mucho también. Fui una chica muy, muy golpeada, mucho. No se imaginan cuánto. Pero yo después pensé en todo lo que a mí me golpearon y dejé de pegarle a mi hija. Nació a los 5 años mi otra hija, buscando la felicidad de otro hombre, encontré a mi otra hija. Cuando mi hija, la segunda, la sentí, esa parecía futbolista, cómo me pateaba en la panza, y hasta estaba dando consulta y ella me pateaba y me hacía brincar. Dije, espérate, tranquila mi niña, la Hatsiri. Entonces, ya nació mi hija. A esa edad, yo las empecé a mandar a que les enseñaran como una escuela dominical, pero era sábado, iban por ellas. Y yo dije, mis hijas están en el camino. Mis hijas están en el camino y siguieron aprendiendo muchísimas alabanzas. Ellas se podrían pasar 24 horas seguidas sin parar cantando alabanzas porque creo que se las saben todas. Tenían mucho conocimiento de Dios. Y yo dije, están en el camino de Dios. Oh, sorpresa. Yo ya empecé, me bauticé en aquella época, muy enamorada de Dios, con un firme propósito de nunca jamás dejarlo. Desde que yo me bauticé, en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, del Padre, para mí fue algo grandioso. Con decirles que a mis líderes, yo los invité a festejar mi bautizo porque yo me sentía fascinada, estaba enamorada de Dios y sigo enamorada ahora más que nunca. Pero creemos los papás cristianos que nuestros hijos están en el camino. Quiero decirles, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Nunca supe cuándo el enemigo me robó a Kimberly. Cuando Kimberly, siendo una niña cristiana, siendo una niña que amaba a Dios, estaba en una casa hogar, servía para Dios, ¿en qué momento me la robó? Se hizo sus rastas, se fue al mundo. De repente llegaba a mi casa y me decía, mamá, yo viajo con el gordo. Y yo, ay, Kimberly, ya nada más me reía. Yo viajo con el gordo. Fueron 10, casi 12 años. ¿Sabes? Yo detestaba sus rastas. Yo decía, el día que Kimberly se corte esas rastas, le va a entrar la palabra de Dios. Es mentira que los hijos de los cristianos están protegidos, no es cierto. Saliendo de la calle no sabemos qué hacen. Saliendo de la puerta no sabemos qué hacen. Y eso es bien triste. Cuando Kimberly, yo la veía así, yo la veía cada vez más perdida. Y yo se lo decía, hija, cuida tu cuerpo, cuida tu cuerpo. Tu cuerpo te lleva a los volcanes, o a los volcanes. Tu cuerpo te lleva al mar, tu cuerpo te lleva al desierto, porque fue al desierto. Con el dedo viajó hasta Francia, con el dedo viajó a, llegó a España. Fue allí a ahí más abajo, no me acuerdo. Ha viajado, pero cada vez más perdida, más perdida, más perdida, más perdida.
yo orando, 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 siempre llorando, orando, pidiendo a Dios, ora por mis hijas, a ver si a ti te oye, a mí no me oye, ora por mis hijas, por mi hija. Se siente horrible, es un dolor lacerante. Que tú quieres verlos, aunque sean pobres, pero sanos, bien en el camino. Y mi hija más perdida. Entonces, yo dije, Dios, yo no pierdo la fe. Yo tengo la fe en ti. No sé, si tú me das la oportunidad de verlo, te lo voy a agradecer. Y si no, pero de todas maneras, cuando yo leía el libro de... cuando Salomón llegó a ser rey, ¿qué pidió? ¿Qué sabiduría? Yo dije, yo no quiero sabiduría, aunque sí te la ruego porque estoy médico y tú conoces más que yo del cuerpo. Pero te digo algo, Dios, lo que yo te pido es la salvación de mis hijas. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero sabiduría, yo quiero la salvación de mis hijas. Entonces, la metí una vez al anexo, no entendió, y la volví a meter hace un mes. Ella ya se iba para el Caribe con una pareja con la que andaba. Dice, mamá, me voy a ir al Caribe. Dije, sí, si Dios te lo permite, que te vaya bien, hija. Nunca le obligué a, no te quedas, o, no. Dije, ya tiene que vivir lo que tiene que vivir. Pero sé que mi dedicación a Dios la va a alcanzar. Hace un mes ella ya se iba para el Caribe con este cuate. Era cerca del cumpleaños de este muchacho, Homero se llama el muchacho. En dos veces, mamá, ya mañana nos vamos, sí, que les vaya bien si Dios te deja. Algo me decía que no se tenía que ir. Y resulta que por una cosa u otra, en dos ocasiones no se fue. Pero esta última vez, como era su cumpleaños de él, se fueron a festejar. Él se fue por otro lado y ella por otro. Él regresó todo loco. Se saltó del zaguán. Y regresó pateando y golpeando todo. Kimberly se hizo a un lado. Y rápido le dijo a Hatsiri, llama a la patrulla. Porque le empezó a picar con un... Él le pegaba. Pero ella sentía amarlo. No era un amor. Era un apego. Cuando él le empezó a picar con un puñal en la espalda, le dijo, llama a la patrulla. Lo llamaron a la patrulla. Yo no supe nada de eso hasta hace dos días. Pero yo no sé qué me impulsó. Él se fue a la patrulla, se fue a los separos. Y al otro día ella la metí al anexo. A otro anexo. Y ella iba bien triste. Yo me iba a ir al Caribe, yo me iba a esto, al otro. El padrino con el que está, no se preocupe, señora, va a ver que su hija va a cambiar, va a ver. A los 15 días me van dando la noticia. Que por sí misma, déjenme les cuento que entre todo este evento yo quería pagar 2,000 pesos a una patrulla porque le dijera, mi hija es así, 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 es alta, es güera, es blanca, tiene rastas y va a entrar por aquí, te pago 2,000 pesos, te doy las tijeras nuevas y le tiras un diente de enfrente. Fíjate, ¿a qué grado quieres llegar para que tu hijo regrese al camino? Un diente de enfrente es su orgullo. Es su orgullo. Pero al mismo tiempo mi corazón se hacía como que se arrugaba, se apretaba. Es un dolor fuerte, fuerte, no saben cuánto. Y
y ves a tu hija perderse, perderse. Pues a los 15 días, ¿qué creen que pasó? El padrino andaba en el mercado con su esposa. Y que le van a llamar, córrele, que Kimberly ha decidido cortarse las rastas. No, el padrino dejó a su esposa y todo. Y fue corriendo y le cortaron las rastas, se dejó 4 nada más. Para gloria de Dios, ayer me dijeron que Kimberly ya no tiene ninguna rasta, que Kimberly está en el camino de Dios, que Kimberly está arrepentida. Muchas gracias. Está arrepentida de todo y le pide perdón a su hermana por ser mal ejemplo. Y me pide perdón a mí por habernos expuesto. Entonces, gracias. Entonces, ahorita, Kimberly, me dieron la oportunidad de hablar con ella porque ahorita todavía no me dejan verla. Le digo, Kim, voy a dar tu testimonio, hija, ¿qué quieres que les diga? Y me pidió que de favor oraran por ella y por todos los que están en los anexos, por todos los que se drogan, porque dice que no saben lo que hacen, que están ligados al enemigo. Y les pide de favor, y a todos los que han orado, muchas gracias. Otro testimonio que les quiero dar también. Gracias a la apertura de las farmacias similares, los microbios se han vuelto más resistentes. Ahora es más difícil que un paciente se cure con un antibiótico cualquiera. Ya no se curan con una ampicilina como antes se curaban. Ahora, después, ya no se curan con la amoxicilina como antes se curaban. Ya hasta usan cefalosporinas, tampoco ya se curan. Gracias a todo eso, mi trabajo bajó. Ha habido semanas en que he tenido solo 2 consultas. Nada de dinero. Y todo el mundo piensa, es que la doctora tiene mucho dinero. Es que la doctora, esto. No es cierto. Estamos todos iguales. La situación es para todos, para abogados, arquitectos, todos. Les doy el testimonio porque, siguiendo la palabra de Dios, me dice un día, recibo una llamada de teléfono y me dice, tía, ¿me puedes ayudar? Mi sobrina tiene 2 bebés. La situación aquí donde vivo es muy fea. Estaba en Guerrero. Acabo de presenciar una balacera con mis niños aquí. ¿Sí? Y sin dinero. Y a mí me nació un hijo de 15, 16 años el año pasado. También tengo otro chiquito de 16 años, que no es fácil, no es fácil, y con Hatsiri en la escuela y pagando a Kimberly y sin consulta. Y sin embargo, mi fe no cambió, porque amo, respeto, admiro y les pido y les doy mi testimonio, que no se rindan al dinero, que Dios aprieta, pero no ahorca, como dice el dicho vulgar, ¿no? Entonces, esta es una de las pinguitas. Ve para allá, mi amor. Entonces, yo quiero decirles que si se encuentran en una situación de enfermedad, de económica, la que sea, no se desanimen. Nuestro Dios es mayor.
y de verdad les invito a que crean. Aunque nuestro libro sea legendario, como dicen, aunque nuestro libro, la Biblia, sea anticuado, como dicen, es un Dios de orden, es un Dios vivo, es un Dios de milagros, es un Dios de poder, es un Dios de respuestas. Y les doy gracias a Dios, lo quería decir, porque si alguien se encuentra en una situación difícil, tengan la plena confianza. Pero eso sí, algo que me gusta recalcar ante todo, y sobre todo con mis pacientes, yo no pierdo la oportunidad de hablarles de la palabra, es que Dios lo hace en su tiempo, no en el nuestro. Él todo lo tiene control. Y no es que sea un controlador, Él es un Dios de orden, Él es un Dios de respeto. Entonces yo les pido de favor que no desconfíen, que tengan la fe en Él, y que lo que nos espera en año del 2019 parece que son nuevos retos para todos, y muy fuertes, más fuertes cada día. Y por último, ya me voy, me prestaron una película. Una película muy impactante. No, para nada es fácil conseguirla. De hecho, no creo que la consiguieran. Pero en esa película yo pude ver que el enemigo y muchos científicos están haciendo junto con el Satanás todo lo que está programado. Como Satanás sabe la Biblia, Satanás es de material divino, por eso se puede convertir en un ángel de luz, no está hecho de tierra y polvo como nosotros. Va a ser, por eso yo creo que dice un apartadito ahí en la Biblia donde dice, aún los escogidos serán engañados. Tenemos que estar listos, porque Él está haciendo y moviendo, y con todo lo nuevo que hay, va a hacer que aparezcan cosas en el cielo engañándonos. Nosotros nos tenemos que esperar hasta el último, hasta el último. Entonces, yo se los transmito porque yo vi esa película de todo lo que está haciendo el enemigo para engañarnos. ¿Detrás de quién anda? De los cristianos, y de los cristianos verdaderos. Porque a los otros dice, a este con que ya lo tenga con su botellita, ya lo tengo contento. A este con su dinerito, ya lo tengo contento. Entonces, abusados. Esperemos hasta el último momento. No permitamos que el enemigo nos engañe. Sí, les doy gracias. Hasta luego. Doctora, Dios le bendiga. Perdonen, pero todavía lo platico y ya lo platicaba sin llorar, pero ahorita me acordé, pasó hace 2 meses y medio un pequeño grupo de hermanos y su servidor. Nos reunimos para llevar la palabra a Oaxaca. Ya iba un par de ocasiones que íbamos y todo con normalidad, tranquilo, con el gozo de ir a llevar el Evangelio del Señor. Salvo que en esta ocasión, llegando a la ciudad de Puebla, una camioneta nos cierra el paso. Se bajan 2 individuos con armas y diciéndonos de cosas que pues, nos iban a matar, que les diéramos el coche. Y al final pues nos bajamos y les entregamos el coche. Al coche le pegaban, no sé si iban drogados o tomados, no lo sé. Pero fue algo impactante ver cómo te apuntan con un arma personas pues malas, ¿no? Yo veo que
pues era el enemigo que... Al enemigo no le gusta que su obra crezca, ¿no? Entonces, pues creemos y estamos seguros que fue parte del enemigo, del diablo, que pues nos estaba poniendo el pie para que ya no continuáramos con esa obra. Entonces ellos, íbamos tres hermanos, yo iba manejando, yo traía la llave del coche, nos dicen bájense, y ya nos bajamos, pero a mí me dicen volteate. Entonces al momento de que me volteo, yo decía, Señor, yo no quiero de esta manera, pero si es tu voluntad, que así sea. Porque cuando me dicen, volteate, yo sentí que me iban a dar un disparo en la cabeza y que me iban a matar. Y la verdad, pues me dio mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo. Ahorita, pues lo platico llorando porque no de miedo ni de tristeza, sino de felicidad de que Dios nos guardó, Dios nos cuidó, Dios es fiel y Él dice en un salmo que Él cuidará nuestra entrada y nuestra salida de ahora y para siempre. Y yo le creo porque Él lo hizo así, Él nos guardó. Y no termina todo ahí. El coche que traíamos es de sensor. Yo lo traía en la bolsa. Estos individuos se llevan el coche. Pero entonces me acuerdo de que yo traigo el sensor del coche y le digo a mis hermanos, hay que caminar rápido porque yo me quedé por el sensor y van a regresar por él. Y yo pensando, si regresan enojados y como estaban, van a regresar a matarnos. Entonces, pues ahora que lo vemos, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Nadie se quiso detener a ayudarnos, ningún camión, ningún coche. Hubo coches que vieron cómo nos bajaron con armas, nadie se detuvo. Y yo los entiendo, ¿no? Ahorita les platico por qué. En eso, pues yo iba pidiéndole, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y para esto llega inmediatamente a los 3-5 minutos una patrulla de la Policía Federal. Y ya le hacemos la parada y me dice, ¿qué te pasó? Es que nos robaron. Ya con groserías, estos cuates otra vez. Me dice, es que mira, yo no tenía que haber pasado por aquí, pero por algo me regresé. Y yo estaba, Señor, ¿tú no los mandas? Porque tal vez me hubieran regresado a matarnos. ¿Por qué? Porque después unas personas de ese mismo pueblo se acercan para ver si todavía estábamos, pero como ya se dieron cuenta que había policías con nosotros, ya no, pues ya no pudieron regresar por el sensor. Después me comentan que ya habían comentado que el coche y lo traían arrastrando porque el coche se les apagó, ya no prendió. Yo me siento tan afortunado de estar con vida porque después de que llegamos ahí, el Ministerio Público nos dice, dele gracias a Dios de que está vivo. El del seguro me dice, dale gracias a Dios que estás vivo. Mis hermanos de Tehuacán que están aquí de Puebla nos dicen lo mismo, dale gracias a Dios que está vivo. Pero yo, ¿por qué? Dicen que generalmente en esa carretera a quien roban así como lo hicieron, o de menos les pegan o los matan. Y todavía para hacerlo pues de más temor, estando ahí en la delegación, llegan unas personas golpeadas porque los habían robado su coche, pero golpeadas mal, con sangre, vendados, yesados. Todavía llegaron otras cuatro personas más a levantar su denuncia de que les habían robado en esa misma carretera. A mis hermanos y a mí no nos pasó nada. Ni un cabellito nos tocaron, gracias a Dios. No nos pasó absolutamente nada. Nos quitaron un coche, se lo llevaron, pero gracias a Dios estamos vivos. Ahí están mis hermanos para atestiguar esto que yo estoy diciendo. Y pues aprovechando, muchas gracias a mis hermanos de Puebla que están aquí. Ellos estuvieron siempre al pendiente de todo lo que teníamos que hacer ahí en la delegación. Fue un domingo. El domingo el gobierno casi no trabaja. Pero nuevamente hay Dios metiendo su mano para levantar la denuncia, entregar papeles en 6 dependencias del gobierno en domingo a las 6 de la tarde. Y gracias a Dios que nos abrió esas puertas para ya no regresar, porque yo tenía miedo de regresar.
y de que nos fuera a pasar algo. Y el próximo jueves tuve que regresar a ratificar la denuncia del robo del vehículo. Esta vez me acompañó el hermano Adán, pero ya íbamos con otra actitud, ¿no? Ya íbamos vigilando más. Y pues siempre con la confianza de que Dios va con nosotros. Repito el Salmo 121:8, que dice que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida a partir desde ahora y para siempre. Y yo se los comento para que vean que pues tenemos un Dios que es vivo, que es real, que hay que glorificarlo a Él y exaltarlo a Él, porque Él se merece todo esto. Hermanos, muchísimas gracias por escucharme. La verdad es que en su misericordia Dios ha sido bueno, nos ayuda en medio de los problemas, estas situaciones muy difíciles, ¿no? No sé, después, unos meses después, estábamos con miedo de quedarnos en la carretera todo oscuro. Iba Leonardo otra vez con un servidor, veníamos de Tuxpan, y pues otro shock para el hermano, pero gracias a Dios, escuchando las oraciones, que llegáramos a la gasolinería y casi que, pues la verdad, nos poníamos a llorar de gusto de que Dios nos ayudó a llegar con bien ahí también. Así es que, bueno, en ese sentido, el cristianismo es un momento donde se viven pruebas, dificultades, y son momentos en los que vemos la mano de Dios, ¿no? Reconocemos sus favores. Vamos a invitar al hermano Alejandro, por favor, hermano. Buenas tardes. Yo creo que todos los que estamos hoy aquí presentes, en verdad tenemos muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios, como decía al principio el hermano, ¿no? Si todas las cosas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, no alcanzaría los libros en este mundo, ¿verdad?, para decir lo bueno que ha sido Dios para con cada uno de nosotros en diferentes pruebas. Lo que comentaba el hermano fue algo pues muy difícil, fue muy difícil, y yo quisiera aprovechar para darle gracias a Dios también. Yo no iba con él, iban dos hermanos, el hermano Arturo, el hermano Alejandro, iban con él, pero hay unos hermanos aquí que son de allá de Tehuacán, por donde aconteció esto, y algo muy hermoso, algo muy, muy bonito. O sea, yo platiqué con ellos, con los hermanos, y pasó eso, Adán me habló en la mañana, y me dijo, oye, hay unos hermanos allá, les voy a hablar, ya me comentó, y comenta a los hermanos, gracias a Dios, fueron los hermanos de Tehuacán hasta que se acabó. Estuvieron con ellos ahí desde la mañana, que los llevaron al Ministerio Público, les llevaron tamales, les llevaron comida, todo les llevaron, gracias a Dios. Dios es bueno, los hermanos están con nosotros en este día. En verdad, hermanos, muchas gracias por lo que Dios puso en sus corazones. Y yo creo que debe ser así en cada uno de nosotros. Que en verdad, porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Y que si un día ofrecimos nuestros miembros hacia la maldad, ahora nuestros miembros los ofrezcamos para servir a Dios. Porque realmente, ¿con qué podemos pagarle a Dios? ¿Con qué podemos pagarle a Dios cada una de las bendiciones que ha tenido para con nosotros? Yo creo no hay palabras, como se cantaba al principio. Hay momentos, Señor, que no alcanzan las palabras para agradecerte. Y lo que hagamos, amados, en verdad, no, con nada podemos pagarle el poder tener hoy vida. Hoy estamos vivos por la misericordia de Dios. Como decía el hermano, lo pudieron haber matado a otros hermanos, pero están aquí, y eso es para gloria de Dios también. O sea, cada uno de los presentes, o sea, estamos hoy aquí, o sea, a punto casi de acabar un año más, el último domingo. O sea, y tal vez muchos pasamos por muchos problemas, por muchas dificultades, y en verdad con un corazón sincero decirle a Dios, gracias Dios, porque ha sido bueno para conmigo, ha sido bueno para con mi familia. Yo también quisiera contarles algo de lo que Dios hizo este año con nosotros. Yo creo, mi familia aquí presentes,
Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, de mi esposa, de mis hijos. Le doy muchas gracias a Dios. Fue un año, yo creo, para todos un poco difícil. Reímos, jugamos como familia, también lloramos como familia juntos. O sea, hemos pasado momentos muy difíciles, pero también hemos visto la mano de Dios. O sea, en la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, Dios nos está advirtiendo algo. Vas a tener aflicciones en este mundo. O sea, pues, pero dice Dios, pero confiad. Mi esposa iba en una combi, yo iba para Toluca, ella iba, iba con mis hijos a unas clases, tuvo un accidente y me hablaron a mí, me habló mi hija, la más chica, me dijo mi papá, mi mamá tuvo ese accidente, iba en una combi, hubo ahí un percance, dice que cuando le hablaron, porque la combi se brincó un tope y ella se fue hasta el frente, se pegó, dice que cuando ya se paró la combi, o sea, fueron a hablarle a ella, y no volvía así. Ella no volvía así, tenía sus ojos abiertos y pues no volvía, o sea, ella no entendía nada. Pero está aquí mi esposa hoy, gracias a Dios. Y así muchas cosas, hemos visto la mano de Dios. Yo invité a un compañero de trabajo, no pudo venir. Y hablaba con él y que iba a haber testimonios. Y él comentaba, él decía, dice, yo he visto que Dios te ha ayudado mucho. Y dice, él no es cristiano, pero él mismo testificaba, decía, yo he visto en verdad, o sea, que Dios te ha ayudado. Y yo creo, en verdad, hermanos, Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Él vio, porque él me comentaba algo que yo ni me acordaba. Un día estábamos poniendo, yo me dedico al aire acondicionado, estábamos poniendo unos ductos, estábamos poniendo unas piezas de aire acondicionado, y en eso hubo un problema, y yo me caí como de 2 metros y medio, más o menos, me caí y me fui hacia atrás, y llegaron todos, llegaron ingenieros, llegaron ahí compañeros de trabajo, llegaron muchos, y yo me levanté, y dijeron, ¿cómo estás? Le digo, bien, y le digo, no tengo nada, le digo, gracias a Dios no tengo nada. Y yo no me acordaba de eso realmente, pero pues ahí estaba Dios, Él sí se acordaba de eso, ¿no? Un día estaba conmigo, se nos descompuso el carro, llegamos, nos estacionamos, nos estacionamos bien. Él, este compañero de trabajo, él sí se percató de eso, ¿no? Yo también lo vi, pero yo no me acordaba. Y yo me estaciono, ya abrimos el cofre, lo cerramos y estaba mal el carro, ¿no? Ya no sabíamos qué hacer. Y yo un hombre así se acercó a nosotros, estábamos recargados ya, teníamos un ratito recargados en el carro, el cofre estaba cerrado y nos dijo él, dice, ¿tienen algún problema? Dice, yo soy mecánico. Dice, soy mecánico. Ni le hablamos a ningún mecánico, el cofre no estaba arriba, nada así. Y él me comentaba esto, dice, ¿cómo llegó esta persona? ¿Cómo llegó esta persona? ¿Y cómo, o sea, se ofrece si ni lo conocemos? Dice, ¿cómo se ofrece? Y él dice que él es mecánico y cosas así. O sea, tal vez que son cosas que podría parecer, son cosas pequeñas, pero no, en todo está Dios. En verdad, Dios tiene gran cuidado de cada uno de nosotros. En la cosa tal vez más mínima, o sea, que nosotros podamos ver, o sea, o pensar, a veces tal vez ni siquiera imaginamos, y Dios nos está guardando, Dios nos cuida. Yo un día hablé con una hermana, nosotros pasamos por aquí, pasó mi familia, y eso te lo cuento, porque hay veces en verdad que ni vemos cosas, pero Dios está ahí cuidándote, Dios está ahí guardándonos. Y pasamos, y una de mis hijas me dice, mira, ahí están las hermanas, estaban en un carro acá afuera, pero vimos un carro muy sospechoso, y mi hija me comentó también eso, ¿no? Dice, mira papá, ese carro se ve, y se ve que como que están nada más viendo a las hermanas, ¿no?, que estaban ahí. Y la dijo, sí, sí es verdad.
Y ya nos quedamos ahí, fuimos viendo y vimos que el carro se fue. Vimos que el carro se fue y nosotros nos fuimos. Tal vez las hermanas ni se percataron de eso. O sea, yo hablé después con una de ellas y me comentó, y así, sí vimos esto, el carro, nos dio mucho miedo, nos metimos a la congre, cerramos la puerta. Ellas tenían mucho miedo, pero nosotros estábamos, o sea, Dios como que nos tenía ahí, o sea, Dios nos tenía ahí. Y dijimos, bueno, si vemos que pasa algo, pues ya hacemos algo, ¿no? O sea, pero gracias a Dios se fue el carro y ellas ni se percataron, ni supieron tal vez que estábamos ahí. Pero Dios cuida de cada uno de nosotros. Y a veces tal vez ni sabemos o ni vemos, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Yo quisiera comentarte brevemente ya nada más. Hace medio año comenté una vez una pequeña parte en una introducción. Hace medio año mi familia y yo fuimos a Tlaxcala. Nos fuimos una noche nada más. Fuimos una noche y pues ya fuimos a casa de mis suegros. Nos fuimos, estuvimos allá con ellos un rato arreglando algunas cosas. Y cuando regresamos nosotros a la casa, vimos la ventana abierta. Tenemos un cancel y estaba abierta la ventana. Y estaba una cortina así como salida, ¿no? Y yo pensé, se metieron a la casa. Y ya me bajo del carro, voy a abrir la puerta, y no, la puerta estaba abierta, habían volado la chapa. Entramos, estaba chispeando, y entrando en la casa, ahí en la mera entrada, había un horno de microondas, había una guitarra, o sea, cosas que estaban ya a la mano para poderse llevar. Y nosotros pensamos, o sea, tal vez están los rateros aquí adentro porque las cosas están aquí. Pero no, ya entramos y pues no, buscamos, no había nadie había, gracias a Dios ya. Ya los rateros ya se habían ido. Pero sí había cosas ahí como para hacer un segundo viaje, ¿no? Y ya empezamos a ver qué hacía falta. Como te comentaba, yo trabajo en construcción, y vimos que no había nada de herramienta. O sea, herramienta que tal vez nos llevó más de 10 años poder conseguir. O sea, mucho tiempo nos costó conseguir ese tipo de herramienta, lo que tal vez son taladros, pistolas de fijación, muchas cosas. Era mucha herramienta, tal vez eran unos 150 mil pesos más, no lo sé la verdad cuánto habrá sido. Pero empezamos a buscar y todos se lo habían llevado. No nos dejaron nada. Ya empezaron a buscar en cuartos. Se robaron la computadora de mi hija, su laptop. Se robaron bicicletas, se robaron guitarras. Se robaron muchísimas cosas. O sea, mi hijo tenía unos ahorros. Fue, buscó, se habían robado. Tuvieron mucho tiempo para buscar en mi casa. Mi esposa también tenía ahí su dinero. Se llevaron el dinero. Se llevaron muchísimas cosas. Y entonces yo sí pensé, ya nos juntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y pues ya yo veía ahí alrededor de mí, a mi familia, el barandal, ya nos dimos cuenta, rompieron el barandal, entraron por el barandal. Y ya después que vimos y que se habían robado las cosas, o sea, de todo, creo nada más había un martillo por ahí tirado, o sea, todos se lo habían llevado. Fue algo en verdad muy difícil, porque muchas cosas te vienen a tu mente. Dices, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, y ya nos juntamos y decimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en este momento, porque es algo muy difícil, en verdad, para nosotros. Y nos juntamos, junté a mis hijos, a mi esposa, y luego, vamos a pedirle a Dios.
vamos a pedirle a Dios que nos ayude en estos momentos. Nos pusimos a orar, estábamos ahí orando, estábamos llorando, estábamos tal vez mis hijos, mi esposa, o sea, al ver, en verdad nos dejaron sin dinero, sin con qué trabajar. Yo me acuerdo que le hablé a mi patrón, hablé a la empresa, le digo, ¿sabe qué? Yo estaba haciendo un departamento, estábamos construyendo, metiendo el aire acondicionado en un departamento, y le dije, ya no voy a hacerle el departamento, ya no voy a seguir con esto. Dice, ¿pero por qué? Le digo, porque ya no tengo con qué, ya no tengo cómo fijar una máquina, ya no tengo, no tengo nada. Y me dice, ¿qué pasó? Ya le expliqué a grandes rasgos que nos habían robado. Y ya, o sea, colgamos, dice, luego nos comunicamos. Ya, ese día llegaron unos familiares, ya nos pudieron ayudar, soldamos el barandal, bueno, lo soldaron, yo no lo soldé, la verdad. O sea, yo estaba viendo con el Ministerio Público a ver si podían hacer algo, no hicieron nada, nos tuvieron ahí como 4 o 5 horas, no nos ayudaron en nada. Y yo digo, pues vámonos ya de aquí, o sea, me fui a mi casa, se fueron los familiares, me quedé nada más con mi pura familia, y pues nada más ya se fueron tristes a sus camas. Y al siguiente día yo estaba en un desayunador, estaba allí en mi casa, y yo pensaba, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? No tengo nada, Señor. Todo lo que se llevaron fueron muchos años de trabajo. O sea, fueron muchos años de trabajo. O sea, la gente que trabaja conmigo, la gente que me apoya, ya no va a estar, porque no tengo cómo trabajar, no tengo tal vez cómo ofrecerles trabajo. Ya había hablado con mi patrón, sabía que no podía trabajar. Le digo, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Fueron muchos años de trabajo. Le digo, si cuando era joven me costó mucho tiempo juntar todo esto, que estos hombres tal vez en un momentito se llevaron. Le digo, me costó muchos años, Señor. Le digo, y ahora ya no soy un joven. Le digo, ya no soy un joven. Le digo, ahora va a ser mucho más difícil todavía. Le digo, yo estaba ahí y le decía nada más, Dios, ayúdame, porque no sé qué hacer. En verdad no sé qué hacer. Entonces se acerca mi hija y me ve y me dice, se lo llevaron todo, papá, se lo llevaron todo, me dice mi hija. Le digo, no, hija. Le digo, estás tú, están mis hijos, está tu mamá, estamos juntos. Le digo, y Dios está con nosotros. Le digo, Dios está con nosotros. Hay un salmo que me gustaría que si pudieran proyectarlo, por favor, es el Salmo 50. Es el versículo 15. El salmo es algo que Dios me ministró, y dice ese salmo: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea, Dios dice, y yo creo, o sea, en verdad, o sea, no va a ser la única vez que vamos a tener aflicciones. Porque dice, en el mundo no dice, vas a tener una aflicción. Dice, no, tendréis aflicciones, pero confía en Dios. Dice, confía en Él. Dice, invócame. Dice, y yo te voy a librar. Dice, yo te voy a librar. Dice, y tú me vas a honrar. Tú me vas a honrar, y en verdad yo honro a Dios. O sea, yo le agradezco a Dios, porque yo iba a entrar a una empresa a trabajar. Yo metí como una solicitud de empleo tiempo atrás a esa empresa, nunca me hizo caso. Pero pasaron unos días después del robo y me habla este hombre, me habla el dueño de aquella empresa. Dice, Alejandro, dice, tengo aquí tus datos y dice, mira, tengo trabajo.
Y yo pensé, pero ¿cómo lo voy a hacer si no tengo trabajo? No, perdón, herramienta, no tengo herramienta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y en esos días igual, algunos hermanos también me dijeron, mira hermano, yo tengo un taladro, yo tengo esto, yo tengo aquello, ¿te podrá servir? Un hermano me dijo, mira hermano, alguien se acercó en verdad, me dijo, tenía yo un carrito blanco, dijo, te compro tu carro, compra tu herramienta, y Dios empezó a acercar a muchas personas, me dio un trabajo con una persona que jamás había trabajado con él, o sea, Dios nos bendijo en verdad en ese trabajo, personas que jamás había hablado con ellas, ni conocía, me hablaron por teléfono, oiga, ¿tiene trabajo? Y me pasaron a hablar por teléfono. Pasaron 2 meses aproximadamente de cuando fue el robo. Dios me había dado trabajo, Dios me había dado herramienta, para poder trabajar. ¿Cómo fue? Sería muy largo tal vez comentar cómo llegaron todas las cosas, pero 2 meses después de aquello que fueron años de trabajo, 2 meses después, en verdad, Dios me había dado herramienta. Dios me había puesto gente para ayudarme a trabajar. Dios me había dado un trabajo nuevo. Y hoy ha pasado casi medio año de eso. Tenía como 5 meses que aconteció eso. Y Dios me dio mucho más abundantemente de lo que estos hombres se llevaron. Así como tal vez cuando Job, tal vez te comento, venía una tras otra y tras otra. Así acontecía en verdad y Dios lo sabe. Así venía una tras otra a nuestra vida. Pero así como Dios lo bendijo en grande manera, Dios nos bendijo también. Dios nos suplió la herramienta. La doctora me dijo, ¿sabes qué? Dice, es que tal vez Dios quiere que estrenes. Así me dijo ella. Dice, tal vez Dios quiere que estrenes. Y pero lo que veo aquí, y yo le dije a mi hijo, mira, lo que fue en años, tal vez, en 2 meses Dios lo hizo. Y no podemos decir que fue una coincidencia. No podemos decir que fue una casualidad, tal vez, que todo se juntó. O sea, que todo se juntó y en 2 meses se dio todo. O sea, no podemos decir eso. O sea, Dios suplió su computadora de mi hija, Dios suplió herramienta, Dios suplió todo lo que estos hombres se llevaron. Yo le comentaba esto a los compañeros de trabajo, a los que tal vez empezaron a trabajar conmigo, yo les comenté lo mismo. Y a veces, ¿saben qué? Solamente uno puede voltear hacia el cielo y decir, yo sé que fuiste tú. En verdad, yo sé que fuiste tú. Y dice el texto, invócame en el día de la angustia. Dice, yo te voy a librar. Eso es una promesa de parte de Dios. Dice, yo te voy a librar. Dice, y tú me vas a honrar. No tenemos en verdad con qué pagarle a Dios. Cada uno de los presentes, la vida que Dios le da a Perita, la vida que Dios le da a su hijo. Mi hermana pasó por una situación igual. Está hoy aquí con vida. Está su hija también. Lo que comentaba la hermana, lo que comentaban los hermanos de aquel asalto, o sea, están hoy aquí. Dice, yo te voy a librar, invócame en el día de la angustia, dice Dios. Dice, te voy a librar y tú me vas a honrar. Yo creo aquí, en verdad, a todos Dios nos ha librado. Yo le dije al hermano, yo sí quiero testificar tal vez lo que Dios ha hecho. Porque en verdad tal vez lo que fue en mis fuerzas fue muchos años de trabajo. Dios lo hizo así, rápido. Dios me ayudó. Y hoy gracias a Dios, tengo con qué trabajar.
tengo quien me apoya para trabajar, tengo trabajo. Y como dice la Escritura, yo honro a Dios. Y hoy le digo a Dios, Dios, nada más, en verdad, ayúdame, Señor, a honrarte. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo honrarte? Amando a mi Dios, obedeciéndolo a Dios en sus mandamientos, sirviéndole, alabando su santo nombre. Ese salmo al final dice, ofreceré sacrificio de alabanza, en esto me honrarás. Alabo a Dios. Y en verdad, pues muchas gracias le doy a Dios en frente de cada uno de ellos, y esto lo cuento en verdad dándole gracias a Dios. Y yo sé que, como dice la Escritura y les comentaba, tal vez no va a ser la única vez, que tal vez enfrentemos problemas, que enfrentemos tal vez enfermedades, o enfrentemos cosas muy difíciles, mi familia y yo. O sea, sé que van a seguir habiendo tal vez muchos problemas, tal vez. Y como dice, tal vez, bueno, como dice la Escritura, dice que la maldad se va a multiplicar. O sea, la situación vemos y cada vez se pone más difícil. Cada vez se pone más difícil la situación. Y te comento, yo sé que tal vez mi familia que está hoy aquí, sé que vamos a enfrentar problemas, dificultades, sé que algún día no estaremos todos juntos, pero lo que sí sé es que Dios va a estar siempre con nosotros. Y que si Dios nos ha ayudado y nunca nos ha dejado solos, en los momentos difíciles que vengan a nuestra vida, también Dios va a estar con nosotros. Pues que Dios te bendiga nada más y nada más, que los bendiga a todos. Gracias, hermano. Gracias. Pues gracias a Dios. Vemos su misericordia, su favor, la paciencia de Él hacia nosotros, ¿verdad? Vamos a concluir ya. Quisiéramos invitar nada más a que nos comente algo. Santos, breve. Si quieres pasar, pásale, por favor. Buenas tardes. Pues bueno, que Dios los bendiga a todos. Y pues en mi vida hay muchas cosas que yo creo que, o ha habido, hubo muchas cosas que yo creo que no me alcanzaría el tiempo para contárselas. Pero hay una parte de mi vida que pues las voy a contar brevemente. Y esa parte de mi vida, yo creo que más que testimonio que yo pueda dar, pues es el testimonio que ven ustedes aquí, que Dios es grande, que Dios es verdadero, que Dios es amor. A lo largo de este año que llevo yo viniendo aquí a la congregación, teniendo la oportunidad de conocer la palabra de Dios, es un año muy bendecido, porque he conocido muchas cosas, porque he entendido muchas cosas que antes no entendía. Es un año de muchas batallas conmigo mismo. Pero bueno, pues yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dan, porque a lo mejor pudiera haber sido otra persona la que esté aquí, pero me dieron la oportunidad a mí. Y pues bueno, yo quiero dar gracias a Dios por, primero que nada, por permitirme conocer de su palabra, por permitirme acercarme a Él, porque yo sé que no soy digno de estar aquí. A lo mejor no soy digno ni siquiera de pronunciar su nombre, pero el gran amor que Él tiene para mí, por eso es que Él me ha permitido llegar aquí este día. Tuve una vida de muchos errores, muchos pecados. No sé si todos los que estemos aquí hayan pasado por lo mismo, pero yo no voy a hablar de ustedes, voy a hablar de mí. Al inicio, cuando yo empecé a venir a la iglesia, yo venía pues con el alma hecha pedazos, con el corazón hecho pedazos. No sabía qué quería, no sabía de dónde venía. Me sentía mal, me sentía triste, me sentía traicionado, me sentía mal.
A lo largo de este año he tenido la oportunidad de entender muchas cosas, como les dije hace un momento, que no entendía. Yo no sabía lo que era, primero que nada, la palabra de Dios, el amor que Dios tiene para mí. No sabía lo que era respetarme como persona, no sabía qué era respetar a la persona que estuviera a mi lado. Yo sé que a lo mejor las personas que están aquí al frente de mí van a pensar que era de lo peor, pero yo creo que todas esas personas tienen razón. Hoy estoy aquí dando gracias a Dios por mi familia, por la presencia de Dios en mi vida, por todos ustedes que están aquí, porque yo creo que todos estamos con un propósito aquí. Dios nos tiene con un propósito, con una esperanza. Y hoy quiero compartir algo. Como les comentaba, yo creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero bueno, cuando llegué a la iglesia sentía que mi vida se hacía pedazos. Yo no sabía, pues, si tirarme a la drogadicción, si tirarme al vicio del alcohol. A lo mejor suicidarme era la mejor salida. Yo no sabía que era, que la palabra de Dios podía curar todas esas tentaciones, todas esas maldades que había a lo mejor en mí, o que tenía esa intención de esas maldades, de como les digo, de a lo mejor de tomar el camino del vicio, de la drogadicción, de la violencia. En la vida de mi familia, con mis hijos, con mis hijas, perdón, con la mamá de mis hijas, hubo muchos problemas. Y yo, hay momentos que yo he dicho, Señor, ¿por qué no te conocí antes? Pero igual dice la palabra de Dios que los tiempos de Dios son perfectos, y creo que hoy es mi tiempo. Creo que hoy es mi tiempo para seguirle. Como dicen los hermanos, Dios me ha dado tantas cosas a lo largo de este año, y realmente a lo largo de mi vida, porque pues lo más valioso creo que es eso, mi vida, y no tengo con qué pagarle. Lo único que yo puedo decir es gracias, Señor. Y pues creo que con lo único que yo puedo pagarle es pues compartiendo la palabra, lo poquito que yo he entendido hasta el día de hoy, con las personas que tengo la oportunidad de hablarles de Dios. Hay muchas personas que se me han acercado y me dicen, ¿qué te hiciste? Te veo diferente, te veo cambiado, eres otra persona. Pero de igual manera hay muchas personas que se me han acercado y me han dicho, eres la misma porquería de antes. Pues bueno, yo hoy no creo en las personas. Hoy yo creo en Dios, porque Él es el que me tiene aquí. Y si Dios me ha permitido llegar hasta aquí, es por un propósito. Yo le pido a mi Dios, primero que nada, que no se separe de mí, que no me suelte de su mano, que me permita seguir adelante, que me permita seguir en el camino, que me permita seguir en el camino con Él, con mi familia, con ustedes, hermanos. Es muy difícil el camino de Dios, pero no es imposible. Es más fácil salir al mundo a robar, a lo mejor, como dicen los hermanos, a la violencia, eso es más fácil. Pero al final del camino, eso es lo difícil, salir de una cárcel es lo difícil. Yo, bendito sea Dios, no he estado en una cárcel, pero he sabido de personas que están en las cárceles que robar se les hace fácil, es cosa de 2 segundos, pero las consecuencias son fatales. Entonces, el camino de Dios es muy caro y son precios que tengo que pagar. Hay personas que se han alejado de mi vida porque hoy sigo el camino de Dios, porque trato de seguir su camino. Amigos, familiares, a lo mejor, que ya no me visitan porque saben que hoy estoy tratando de seguir un camino que no es el que ellos quieren, que no es el que para ellos no es correcto, pero para mí sí, porque hoy puedo estar en paz, hoy puedo estar tranquilo y no me importa hoy si duermo en la calle, si duermo en un parque, si duermo en una banqueta, no me importa. La mejor cobija que puedo hoy tener es la bendición de Dios. Y hoy no me importa perder a mi familia. Mientras Él esté conmigo, no me importa.
porque ese es el precio que yo tengo que pagar. Y bueno, pues quiero compartirles un salmo de la Biblia que yo creo que lo poquito que les he compartido es como que la moraleja, dicen, o la complete de esto que yo he vivido. Y es 1 Corintios 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a lo fuerte, perdón, y lo vil del mundo lo menosprecia. Lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer a lo que es. Bueno, miren, pues yo creo que Dios me escogió a mí, porque yo no escogí a Dios. Dios nunca estuvo perdido. Yo realmente soy el que estuvo perdido todos estos años, toda esta vida. Y aquí lo dice: Él me doblegó y aquí estoy tratando de seguir su camino, tratando de luchar, como les decía hace un rato, conmigo mismo, porque a cada paso, a cada segundo hay tentaciones en el mundo. Y hoy le pido a Dios, primero que nada, que me ayude, como dice su alabanza, a serle fiel, a ser fiel a mi Dios, fiel a mi familia, a mis hijas, a mi casa. Pero primero que nada, a Él. Hay una alabanza con la cual yo me identifico mucho, que se llama, que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Pues bueno, hermanos, yo creo que no me alcanzaría el tiempo, como les digo, pero es algo de lo que yo hoy quiero dar gracias a Dios. He sentido yo en mi persona muchos cambios, y se han acercado muchas personas a mí diciéndome: qué bien te ves diferente. De igual manera se acercan personas a decirme todo lo contrario, que ahora soy peor, que ahora soy gruñón, que ahora soy más enojón, que ya no convivo, que a lo mejor ya no voy a un baile, que a lo mejor ahora ya no voy a una posada, que a lo mejor ahora ya no... Porque yo siento que eso yo ya no lo necesito. A lo mejor, como dicen los hermanos, vamos a estar luchando día con día con el enemigo, con el diablo, porque eso es como dicen, el pan de cada día. Pero si nos mantenemos firmes en su palabra, en la palabra de Dios, yo creo que podemos vencer todas esas cosas, todas esas tentaciones, todas esas maldades que el diablo, todas esas piedras de tropiezo que el diablo nos pone a cada momento, a mí y a cada uno de ustedes. Pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo saldremos adelante. Que Dios me los bendiga, y bueno, pues no les puedo desear otra más que Dios los bendiga, y pues aquí estaremos echándole ganas para salir adelante, y que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Vicente Salazar Aguilar, para servirles. Yo tengo viniendo aquí a la casa del Señor 2 años, 3 meses. Yo les vengo a compartir lo que Dios ha hecho por mí, cómo me sacó de la escoria donde estaba yo. ¿Sí? Desgraciadamente yo andaba yo perdido totalmente en el vicio, en las mujeres, en lo peor. Yo fui una persona de lo peor. Pero como dice Daniel 4:2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Por eso les vengo yo a compartir lo que... de qué forma el Señor me sacó a mí. A mí mi hijo me compartía la palabra, pero yo era muy renuente con él. Yo trabajo con él. Él escuchaba alabanzas, predicaciones, y yo le decía yo: tu música
o yo. Él se quedaba callado, como quien dice que calle otorga, ¿verdad? Yo agarraba yo mis cosas, me salía yo y lo dejaba trabajar solo. Ahora me arrepiento de todo lo que yo le hice a mi hijo. Y ya le pedí perdón y disculpas de lo que yo hacía yo. Yo perdí mi matrimonio por lo mismo de andar con las mujeres. Yo perdí, pues no mis hijos porque están conmigo, pero sí perdí lo más importante, de estar con mi señora, ¿no? Ahora le doy gracias a Dios, porque a pesar de que no está mi señora conmigo, vivimos en la misma casa. Ahora doy gracias a Dios diariamente porque me trajo aquí. Me ha hecho cambiar de todo lo mal que yo era yo antes. No tengo yo con qué palabras agradecerle al Todopoderoso. Porque dice otro texto de Juan 8:32. Y conoceráis la verdad, y la verdad nos haráis libres. Amén. Por eso estoy con ustedes ahorita compartiéndoles esto. Eso no es de que yo haya venido otra vez. Y quiero decirles cómo me rescató el Señor de toda la inmundicia en la que yo andaba yo. Le dije al hermano que iba yo a tardar como 4 horas, pero no. Es poquito para que, a lo mejor ya tienen hambre, como yo también ya tengo hambre, vamos a comer, ¿verdad? Por finalizar dice, igual Juan 36, dice, así que el Hijo de Dios libertará, serás verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios, que estoy con ustedes. Y yo nomás lo único que les voy a decir, de que no me vean mal por tanta crueldad y tanta maldad que yo hice. Ahora me arrepiento de todo aquello que hice. Y le pido al Señor que me tome de su mano, que no regrese yo a lo que yo era yo antes. Porque yo era yo el católico más fiel, entre comillas, porque yo tenía yo a mis santos, yo les pedí a ellos, pero yo me dieron unos textos de Éxodo 20, me dieron otro texto de Jeremías 10:10, otro texto del Salmo 115. Esos tres salmos a mí me abrieron los ojos, y yo quisiera yo que toda mi familia, las personas que me van a escuchar, que se pusieran a estudiar esos salmos y les quitara la venda que tienen de los ojos. Yo le pido a Dios por mi familia, porque mi familia es muy devota a la Iglesia Católica. Yo le pido que algún día les quite la venda que tienen los ojos como me la quitó a mí. ¿Sí? Es todo. Gracias y disculpen lo breve que fui. Gracias, hermano. Pues dice la escritura, en una ocasión Jesús le decía a un hombre, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Esto usted lo puede leer ahí en Marcos 5:19. Se lo decía Jesús a un hombre que lo ayudó en medio de su necesidad, de su condición, una condición realmente difícil, y solamente Jesús podía hacer un milagro, como las citas que ahorita leía don Vicente. Realmente la verdad nos hace libres, y Jesús vino precisamente a traer esa libertad. Con Él podemos encontrar estas cosas. Entonces,
los que hemos encontrado esa misericordia de Dios y alcanzado esa gracia, pues podemos ir y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros y cómo ha tenido misericordia. Entonces, ¿a dónde nos envía Jesús? Nos envía a nuestra casa, o sea, con los nuestros, nuestras familias, que podamos darles testimonio. Y también a los tuyos, dice. Seguramente implica todos los que están a nuestro alrededor en las distintas actividades que tenemos. Pero algo tenemos que hacer, contar las grandes cosas que Dios hace con cada uno de nosotros. Y seguramente aquí cada uno de ustedes tiene cosas que testificar. Vamos a concluir. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Podemos entonar unos cantos. Vamos a terminar con un par de cantos, unos dos cantos, como podamos entonar y darle gracias a Dios. Ese es el fin que tenemos precisamente en esto. Hemos oído testimonios que nos ayudan a reconocer ese favor que Dios tiene y también que nos ayudan a tener confianza en Él. Nos ayudan a tener la confianza puesta en Él. Y yo creo que es digno, nuestro Dios, que hoy podamos darle gracias. Vamos a terminar con estos cantos. Gracias te damos, Señor. Gracias por este año, Señor. Gracias por tu misericordia manifestada con cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias, Señor, por lo que has hecho en cada vida, Señor, de los que nos han compartido, Señor amado, estas obras que tú has manifestado a sus vidas. Gracias, Señor, queremos rogar que sigas haciendo tu buena obra. Y también agradecemos, Señor, que ayudes a cada uno de los presentes, Señor, que les ayudes con su condición, con su necesidad, con su aflicción. Hoy sabemos que podemos invocar tu nombre, Señor, y que tú nos escucharás, nos responderás, Señor. Nos invita, Señor amado, a podernos acercar, a levantar nuestra voz a ti, Señor. Y rogamos que esos corazones que están afligidos puedan encontrar en ti paz, Señor. Esas vidas que se sienten preocupadas, Señor, por causa de algún problema, alguna enfermedad, que tú vengas a traer, Señor, alivio, consuelo y aún sanidad en las vidas, en los cuerpos, Señor. Que tú vengas, Señor amado, a glorificarte. Aún, Señor, que estas noticias lleguen a otras personas de lo que tú has hecho, Señor, en medio de nosotros. Señor, y no porque seamos los mejores, Señor, sino porque tu misericordia es muy grande, Señor. Porque tu amor es grande, Señor. Gracias por el testimonio de cada uno de los que nos han compartido estas cosas, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí presentes, que sabemos que también tienen cosas que contar, Señor. Sabemos que tú, Señor, has hecho grandes cosas en este año. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres digno, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
gracias por lo que Él ha hecho. Piensa en lo que ha hecho. Piensa en lo que Él ha hecho en tu vida. Él ha probado ser fiel. Has sido fiel, Señor. Nos has ayudado, Señor. Has estado con nosotros en cualquier circunstancia, Señor. En los momentos alegres, de felicidad, de gloria, has estado tú ahí, Señor. Pero también cuando ha habido luto, Señor, cuando ha habido tristeza, angustia, dolor, cuando ha habido incertidumbre y tantas cosas, así has estado tú, Señor. Bendito Dios, demos un aplauso al Señor, alabemos a Dios, porque como dice este canto, donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Él ve, escucha cuando oramos, Él ve, Él escucha cuando nos gozamos. Gloria a Dios. Cuando levantamos nuestra voz, como ahorita algunos hermanos pasaron. Yo creo que aún muchos quizás se quedan con ese deseo de decir, yo quisiera expresar tantas cosas, ¿no? Y tantas misericordias de Dios. Pues aquí estamos. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que hizo Dios, y gozaré porque Él me hace feliz. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que hizo Dios, me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz, me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz, me hace feliz, Él me hace feliz, me gozaré porque Él me hace feliz.
sin iniquidad, justo y recto es el Señor. Justo y recto. Justo y recto es el Señor. Aleluya. Justo y recto es el Señor. Dios de verdad y sin iniquidad. Todo, aunque tengas fama, poder, riqueza, autoridad, libertad para ir y venir o hacer lo que tú quieras, si no está Dios, no hay nada que te pueda hacer feliz. Podemos tener momentos de alegría, de gozo en el mundo. La verdadera felicidad solo está en Dios. Solo está en Dios. Padre, y hoy en el nombre de Jesús, te agradecemos por todas las cosas, Señor. Por todo lo que nos has dado, gracias. Y por lo que no nos has dado, también gracias, Señor. Porque solo tú sabes por qué, Señor. Tenemos y porque a veces no tenemos, de una o de otra forma, Señor, tú hablas al ser humano, Señor. Gracias por tu buena voluntad. Queremos agradecerte por el sol, por la lluvia, por mi hermano que está a mi lado, Señor, por mi familia, Señor, por todo, Señor. Mi hermano que está a mi lado.
Cristo precioso que fue hecho en la cruz, por la fe y esperanza de la vida eterna. Te agradezco, Jesús. Por el año que termina, te agradezco, Jesús. Por las pruebas y luchas, te agradezco, Jesús. Porque siempre has estado a mi lado. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Porque un gran papel, Señor, se vive en casa, Señor. Gracias por cada mujer, Señor. Señor, gracias por cada mujer, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Bendito eres, Señor. Gracias porque
persona, tienes un propósito, Señor. Aleluya. Gracias por cada joven, Señor. Gracias. Gracias por cada anciano, Señor. Gracias por lo bueno y por lo malo, Señor. Amén. Gracias por la salud. Gracias por la enfermedad, Señor. Porque aún a través de ella aprendemos a valorar a nuestra familia, Señor. Gracias, Dios. Gracias por las luchas, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te alabamos, gracias. Señor. Te damos la gloria, Señor. Muchas gracias. Gracias por este alimento que también tenemos hoy, Señor, y que cada mano que lo ha preparado, cada mano que ha preparado estos alimentos, gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús pedimos que sigas tú proveyendo y multiplicando en cada hogar, Señor, en cada familia. Agradecemos porque este año lo has dado, Señor, a cada uno de nosotros. Y rogamos que también, Señor, en este año que inicia, que va a iniciar, tú también sigas ayudándonos, Padre. Sabes que necesitamos de ti, proveyendo tú el alimento espiritual a nuestras almas, pero también ese alimento que nutre nuestros cuerpos, a nuestros hijos, a nuestras familias, Padre. Rogamos que lo sigas sustentando, Señor. Te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Gracias, Dios. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes.